¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Qué gusto poder tener el privilegio de enviarles un saludo hasta donde se encuentren. Por supuesto que hoy estamos comprometidos, entusiasmados, pero sobre todo sentimos una responsabilidad de presentar el debate final de la competencia de la elección para la alcaldía de Quetzaltenango. Qué relevante resulta una actividad de esta índole sabiendo que en la ciudad de Quetzaltenango hay 120 mil... Tres ciudadanos aptos para votar. Bienvenidos al debate final organizado por el diario digital La Voz de Shela. Gracias por acompañarnos. Compartan esta transmisión. Esa es la invitación. Indiquen que esta responsabilidad de trasladar las propuestas tiene relevancia con lo que va a acontecer en Quetzaltenango en los próximos cuatro años. Uno de los. Presentes en este lugar, va a dirigir los destinos de Quetzaltenango durante los próximos cuatro años. El 2024, la ciudad de Quetzaltenango va a celebrar 500 años de fundación, así que todos esperando un desarrollo, esperando una mejor ciudad, modernidad, progreso, avance. De esa manera, estamos presentando el debate final por la alcaldía de la ciudad de Quetzaltenango. En esta oportunidad nos acompañan los siguientes candidatos: Eric Tijerino, del Comité Por Shela, Roberto Soto, del Partido Creo, Eric Nufio, del Partido Mi Familia, Patrick Gramajo, del Partido Valor Unionista, María Paz, del Partido Vamos. Armando Paniagua, del de Partido UNE, Aldo Herrera, del Comité Cívico SBX, René Tucuch, de Republicano. Queremos recibir el saludo de los presentes y lo vamos a hacer en el orden que llegaron a este debate final. Un saludo y que nos platiquen de manera breve, para lo cual van a tener un minuto de intervención, que nos platiquen por qué están presentes en el debate final. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buena noche, público que nos. Eh, acompañan esta transmisión, muy amables por el tiempo que nos regalan, por el interés que tienen en conocer las diferentes propuestas para la alcaldía de Quetzaltenango. Mi nombre es Jorge Roberto Soto Alcae, eh, soy ingeniero civil ya con 23 años de, de experiencia, tengo estudios en administración pública, con cuatro años de experiencia como miembro del Honorable Consejo Municipal de Quetzaltenango en el periodo 2016-2020. También tengo estudios en la Escuela Centroamericana de Administración de Empresas, una especialización en gerencia, INCAE, para lo cual pues hoy vengo con una propuesta técnica de plan de trabajo municipal representando y propuesto por el partido Compromiso, Renovación y Orden, creo. Muchas gracias, saludos. Gracias, candidato. Muy buenas, muy buenas noches a todos los seguidores del diario digital La Voz de Shela. Pues, para mí, un gusto poder estar el día de hoy acá con ustedes y acompañado de otros siete candidatos. Entiendo un grupo selecto de los que ya llevamos algunos meses y años, en el caso nuestro en Porchela, de estar eh, investigando y formulando una solución para nuestra ciudad una ciudad que realmente viene creciendo aceleradamente y que la propuesta para los próximos años para corregir el rumbo tiene que ser una propuesta sumamente profesional, lo cual nosotros asumimos esa responsabilidad y lo hemos venido trabajando a través de nuestras mesas técnicas integradas por grandes profesionales. Mi nombre Eric Tijerino, ingeniero civil estructuralista con 38 años de experiencia en la profesión de la ingeniería, 30 años de experiencia en el empresariado de lo que son temas de ingeniería, y ahora quiero poner al servicio de mi ciudad toda esa experiencia para que juntos podamos construir una ciudad más moderna para todos nosotros. Bienvenido. Siguiente candidato. Muy buenas noches, mi nombre es René Tucuch y el día de hoy me presento al, a la alcaldía de Shela con el Partido Republicano. Yo soy un empresario, tengo estudios de economía y he culminado mis estudios en la primera corte de la maestría en Marketing Estratégico y Alta Gerencia. Yo estoy participando para la alcaldía de Shela porque tengo un profundo amor por esta ciudad. Una ciudad llena de grandeza. Tuvimos el primer tren eléctrico en toda Latinoamérica. Tuvimos la primera hidroeléctrica en el país y nuestros empresarios pusieron el primer banco en Guatemala. Nuestra ciudad... Últimamente se ha visto en el abandono en estas décadas, pero yo vengo justamente a esto, a recuperar la grandeza y la gloria de la segunda ciudad más importante de Guatemala, de la Tacita de Plata. Aquí estoy con el Partido Republicano. Muchas gracias. Bienvenido, candidato. Muy buenas noches para todas las personas que siguen esta transmisión. Les saluda Eric Nufio, candidato a la alcaldía por el partido Mi Familia abogado y notario, máster en derecho penal, máster en derecho procesal penal, doctor en investigación social. ¿Por qué estoy en el debate final? Primero, porque hemos hecho una campaña diferente. No hemos colocado publicidad en los postes de la ciudad. Hemos respetado el tema de la contaminación visual. De igual manera, contamos con una planilla que está integrada por personas capaces que están dispuestas a dar el todo para servirle a Quetzaltenango. Y de igual manera, pues pretendemos nosotros crear una ciudad moderna con identidad. Es decir, rescatar a Quetzaltenango de ese marasmo en el cual se encuentra, pero sin olvidar que tenemos una historia, una historia que es envidiable y por eso decimos una ciudad moderna con identidad. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos los que nos ven. En esta hermosa noche, gracias a la voz de Sheila por invitarme a participar en este en esta presentación de nuestro plan de trabajo. Eh, soy María Paz, soy una mujer luchadora, trabajadora, emprendedora, profesional. Soy administradora de empresas, tengo dos maestrías, una en investigación y otra en docencia universitaria y pendiente de mi tesis doctoral. Estoy acá esta noche porque he demostrado no solamente la capacidad, sino que también el buen deseo de cambiar nuestro veo municipio de Quetzaltenango. Estoy muy agradecida con la familia. Vamos, por darme esta oportunidad, convencida de que he trabajado, he administrado por 11 años el Centro Universitario de Occidente, la primera mujer y también segura de que Dios me va a bendecir y proteger y que la sociedad quetzalteca me va a dar el honor de ser la primera mujer quien va a dirigir la municipal, municipalidad de nuestro bello municipio de Quetzaltenango. Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Patrick Gramajo, soy abogado Hoy estoy en el debate porque es el momento oportuno para poder exponer mi agenda de trabajo que se llama Shelaju 500. Se llama así porque Quetzaltenango cumple 500 años de fundación el próximo año y el objetivo el próximo año es refundar Quetzaltenango de la mano de los vecinos, de la mano del pueblo, a través de un plan participativo en donde estuvimos conociendo necesidades de cada uno de los sectores. Estamos con todo el deseo de poder participar y no solo también de gobernar y hacer las cosas con honestidad con voluntad, pero por sobre todo con la vocación de servicio. Así es que espero que nuestras propuestas y mi propuesta sean la convincente para ustedes. Muchas gracias. Gracias, candidato. Bienvenido. Estimados vecinos de Quetzaltenango, mi nombre es Aldo Herrera y yo soy el representante de Sacando Lebrío a Shela una entidad que desde el 2010 ha ayudado a esta ciudad con proyectos de beneficio pero estamos participando porque nos han cerrado muchos proyectos, nos cerraron pasos y pedales, nos cerraron la biblioteca del Centro Intercultural y también han impedido que ejecutemos fondos millonarios y no tenemos a quién acudir uh, para ayuda. Se ha corrompido completamente el sistema y por eso estamos en SDX participando como un comité cívico, una entidad independiente de los partidos políticos. Que se puede enfocar en resolver los problemas de Quetzaltenango. Yo soy abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín, tengo un posgrado en urbanismo en el TEC de Monterrey y estoy listo para llevar a Quetzaltenango hacia el futuro. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, soy Armando Paniagua, candidato a la alcaldía por la Unidad Nacional de la Esperanza. Ocho años como diputado al Congreso de la República, fue más que una universidad para enseñarme que cuando se quieren hacer las cosas se logran. Me considero uno de los diputados que más obras y gestiones ha hecho para la ciudad de quesaltenango Pero también he sido uno de los más frustrados porque quise traer muchas obras más y que lamentablemente las alcaldías anteriores no dieron la oportunidad para que pudiéramos traer el desarrollo a nuestra ciudad. Me veo en la necesidad de involucrarme en la eh, en un campo para lo que es la municipalidad, porque tengo la experiencia, tengo la capacidad, tengo los años vividos y sé que podemos sacar adelante a nuestra ciudad. Aquí hay que gestionar, hay que tramitar, hay que ser intermediario, porque que Saltenango se lo merece. Muchísimas gracias, gracias candidatos por presentar su saludo inicial y queremos agradecer ya a la audiencia que está conectada en vivo y en directo a esta hora de la noche, en esta oportunidad presentando el debate final para que la decisión sea responsable y sobre todo tenga un sustento. Este medio de comunicación tiene que explicar por qué invitó a los siguientes candidatos. En la ciudad hay más de una veintena de candidatos a la alcaldía de Quetzaltenango, pero... Con el propósito de que las ideas y las propuestas lleguen de manera más precisa, hemos invitado a quienes han tenido mayor interacción cada vez que se ha hecho una entrevista, una conversación, una presentación de las diferentes propuestas. Así que ustedes han traído esta noche a los candidatos que tenemos enfrente, que tienen en sus pantallas, porque han sido los candidatos que han tenido más interacción. Por supuesto que el medio de comunicación también le dio el beneficio de la duda al actual alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, al señor Juan Fernando López, a quien se le envió una invitación por escrito recibida en la sede de su partido, pero no aceptó. Así que lo enfatizamos y lo queremos dejar claro como constancia de la apertura que hay para todos los candidatos. Queridos amigos, candidatos respetables que nos acompañan en esta oportunidad, un dato importante es que la ciudad está sobrediagnosticada. El vecino sabe los problemas, los vive, los sufre. Por eso este debate va a intentar ir a las respuestas de acción. Así que ustedes han recorrido las calles de la ciudad de Quetzaltenango, las zonas, los diferentes barrios, y hoy queremos conocer de las propuestas que ustedes han llevado hacia los vecinos, cuáles son, cuál es aquella que ha tenido mayor eco, mayor aceptación. Así que tenemos un máximo de dos minutos para que ustedes le cuenten a nuestra audiencia de todo lo que han llevado. ¿Cuál es lo que más ha llamado la atención de la población? Y lo vamos a hacer de mi izquierda hacia mi derecha. En este orden recibimos la primera intervención del candidato de SBX. Bienvenido. Muchas gracias y ante todo quisiera felicitar a la voz de Shela por el profesionalismo que, que ha incorporado a este debate. Nosotros, como sacando el a Shela, tuvimos una etapa de formación en la cual más de 3.000 personas firmaron para que nosotros pudiéramos constituirnos como un comité cívico. Esto nos permitió realmente alcanzar a los diferentes lados de la población, a la colonia Molina, a la, a la colonia Los Trigales, a la colonia de Jardines, a la floresta, a los cerezos, hemos ido a todos los lugares a hablar sobre la visión de Sacando de Brio a Shela, la visión de transformar a esta ciudad en una ciudad en donde podamos andar en transporte público, que no, sea, no solo lo utilicemos por necesidad, sino que Shela sea famosa por su transporte público, por el nivel de su tecnología y modernidad, porque la ciudad no va a funcionar en base al automóvil. Ya no es posible seguir con estas tendencias. Tenemos que cambiar, pero con buenos servicios públicos. Eso es algo que todos han logrado eh, pues, eh, entender y que le, le saben cómo está de descuidado el transporte público actual. Pero cuando hablamos de los diferentes problemas siempre vamos a la raíz, porque la corrupción es el que nubla el camino de las autoridades. La corrupción es la que no permite que ellos realmente vean los temas de transporte, de independizar la empresa eléctrica, porque es de beneficio para ellos. Así es que es importante que al momento de votar consideremos la crisis ética de la política actual. Debemos de votar por personas independientes. De cero corrupción que pueden atacar estos problemas sin ningún tipo de interés. Ese ha sido el trabajo de Sacando de Brío a Xela desde el 2010 y ahora lo vamos a hacer desde la municipalidad de Quetzaltenango. Muchísimas gracias. Le damos eh, el espacio a la candidata del partido. Vamos. Sí, muchas gracias. Antes de responder la pregunta, quiero manifestarle a toda la sociedad quetzalteca mi indignación. La voz de Shela hoy en la mañana publicó esta nota de todas las arbitrariedades y abusos que hay en la Municipalidad de Quetzaltenango. Yo quiero pedirle al Ministerio Público que haga la investigación correspondiente, porque ya estamos cansados y cansadas de esas arbitrariedades que se dan, y sobre todo, nosotras las mujeres, que se aprovechen y nos utilicen para lo que a ellos les interesa. Respondiendo a la pregunta, quiero decirles que nosotros hicimos un plan de trabajo basado a las necesidades que se tienen en nuestro veo municipio. No olvidemos que Quetzaltenango tiene 21 cantones, tiene también 12 zonas, eh, eh, 12 zonas y dos áreas rurales y un paraje que lógicamente si lo evidenciamos es grande. Entonces hemos requerido y hemos visitado, hemos investigado las necesidades que tiene nuestro bello municipio y sobre ello estamos presentando nuestro plan de trabajo. Creo que esto que hemos presentado en todos los lugares, lógicamente. Eh, a las personas eh, están agradecidas porque no cualquiera presenta un plan de trabajo, porque esta es nuestra carta de presentación, como va a ser también la carta de revisión cuando terminemos nuestros cuatro años de la administración de la municipalidad, porque aquí queda plasmado el compromiso que estamos asumiendo con la planilla municipal de partido vamos de lo que nosotros queremos hacer. Y lógicamente, ustedes aquí van a encontrar las necesidades, las realidades desde el trabajo, pero también solucionar esa problemática. Que tiene Quetzaltenango que hasta el día de hoy nadie ha tenido la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué capacidad? Porque necesitamos a las personas idóneas y expertas para hacerlo. Todos tenemos buen sentimiento, pero para ello tenemos que tener conocimiento para hacerlo realidad. Gracias. Muchas gracias. Eh, es el espacio para el candidato del Partido Republicano. Muchas gracias y muchas gracias a la voz de Sheila una vez más por la invitación. Aquí conmigo traigo un plan de trabajo y definitivamente. Si tengo que hablar de la propuesta que ha impactado a la sociedad quetzalteca de parte de René Tucuch, pensaría que son tres. Primero, porque hablé con la verdad y después todos se subieron al barco de la verdad. El plan de ordenamiento territorial no se puede quitar ni se puede suspender, como irresponsablemente muchos siguen diciendo. Número uno. Número dos, porque nuestro sistema de drenaje sostenible además de resolver y mitigar el problema de las inundaciones, contribuye al, a la recarga hídrica, lo cual va a evitar a que lleguemos al estrés hídrico. Y número tres, y tal vez el más osado de todos, es de que proponemos la creación de la Oficina, oficina Rectora del Transporte Público, la cual va a conjuntar a los mejores profesionales de, del área para que nos digan qué sistema de transporte debemos de usar, si es BRT, si es tranvía, si es metro subterráneo, lo que sea necesario. Pero aquí el 57% de la población que se mueve en Shela está utilizando transporte público. Se están gastando 200 millones de quetzales ya en el transporte público. Nosotros no vamos a subsidiar, porque sí recibimos bien nuestra clase de microeconomía 1. Entonces el subsidio no es la solución. Más allá de eso, la modernización, el libre mercado es lo que va a traer el desarrollo a la ciudad de Quetzaltenango. Estamos convencidos de que la verdad es lo que justamente quiere escuchar la población de Quetzaltenango y es por eso que hemos hecho un buen engagement de entrada para participar en esta elección que nos va a llevar a la alcaldía de Quetzaltenango. Muchas gracias. Gracias, candidato. Le damos el espacio al candidato del partido, creo. Gracias. Todos lo llamamos problemas a lo que vemos todos los días en la calle, pero nosotros en el partido pues le llamamos efectos. Son los efectos de un único y verdadero problema que tiene Quetzaltenango, y este son todas las estructuras corruptas que habitan dentro de la municipalidad. Hemos caminado bastante, hemos platicado con mucha gente, y a, todo lo que, a todos lo que más les ha llamado la atención y les ha gustado es que nuestra propuesta es técnica. Y está dirigida a resolver los problemas. En este caso, en la propuesta número uno de nuestro plan de trabajo, pues es la que más les ha llamado la atención y la que pusimos como número uno porque es la que más nos interesa a nosotros también, que es la reestructuración del aparato municipal, reestructurar la municipalidad de Quetzaltenango en una manera administrativa y en una manera financiera. Para esto, pues, contamos con seis pasos que explicamos eh, deten detenidamente en nuestra propuesta, pero hoy los voy a resumir. El primer paso es la reestructuración de las diferentes dependencias de, de la municipalidad en planos, en papel. A cada una de estas nuevas dependencias debemos de trabajarle sus reglamentos, sus manuales de procesos, sus manuales de funciones, etcétera, toda esa normativa que debe ser aplicada a cada uno de los sistemas administrativos de la municipalidad. Punto número tres es la aprobación de cada una de estas eh, normativas por, por parte del Honorable Consejo Municipal. El número cuatro es aterrizarle un software administrativo y uno financiero para que pueda dirigir eh, adecuadamente y eficientemente cada una de estas nuevas dependencias. Y, el número, el, y, el, y por último, pues eh, tenemos la migración, como le pusimos, que es el ir trasladando en un año inicial. Eh, todas y cada una de estas dependencias rediseñadas para que inicien su año eh, de funcionamiento una a la vez para poder ir migrando a esta municipalidad. Muchas gracias. Gracias. Ahora corresponde el espacio al candidato del de partido del Comité Cívico Porchela. Muy buenas noches a todos. De nuevo, eh, en Porchela realmente ha sido un proyecto que nace hace cuatro años ante nuestra decepción, enojo. De ver cómo eh, la política tradicional ha ido llevando eh, la administración municipal en los últimos años acá en Quetzaltenango. Quisimos crear para todo Quetzaltenango una opción en la cual el vecino quetzalteco pueda dejar esa apatía y decepción al sistema y que regrese a las urnas, porque no es posible que tengamos un alcalde electo con 13.500 votos, con una representatividad por debajo del 10%. Esto tenemos que cambiarlo, pero no es solo de invitar a votar, porque si el votante no tiene realmente opciones, pues definitivamente no lo va a hacer. Por eso es que nació el proyecto de Porchela. Sustentado y lo que más ha llamado la atención es sus mesas técnicas, porque comenzamos a estructurarnos a través de ellas, integradas por grandes profesionales en todas las ciencias importantes para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, como la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, la hidráulica, la hidrología, y etcétera, etcétera. Luego, en nuestros valores, en nuestros pilares filosóficos, en los cuales sustentan una nueva forma de hacer política, en el cual el primero es el profesionalismo, el segundo es representatividad, el tercero es una mentalidad empresarial para dirigir la municipalidad y por último, la transparencia, la cual nos ayudará a reducir los márgenes de corrupción y estamos dispuestos a decir la verdad, le duela al que le duela. Bajo estos, bajo estos principios filosóficos ya tenemos elaborado nuestro plan de trabajo y plan de gobierno en los cuales los principales ejes que vamos a estar trabajando de inmediato será la vialidad porque tenemos problemas de movilidad. Tenemos que evitar las inundaciones porque tenemos graves problemas de inundación. Modernizar nuestros mercados. Gracias. Gracias, candidato. Ahora corresponde al candidato del partido Mi Familia. Muchas gracias. En el partido Mi Familia. Hicimos un diagnóstico de los problemas que tiene la ciudad y ello nos permitió agrupar todos esos problemas para poder presentar un plan de gobierno en donde nosotros a su vez presentamos cuatro espacios de desarrollo. Un espacio de desarrollo social, un espacio de desarrollo económico, un espacio de desarrollo territorial ambiental y un espacio de desarrollo institucional. Sin embargo, cuando nosotros hemos presentado en diversos ámbitos este plan de gobierno, hay tres cosas que es lo que más le ha llamado la atención al Quetzalteco. En primer lugar, que estamos presentando un plan realista. Es decir, estamos ofreciendo cosas que la municipalidad en su capacidad presupuestaria puede hacer. No estamos ofreciendo cosas imposibles porque el Quetzalteco ya está cansado realmente de esas propuestas. Nosotros vamos a lo que es la verdad de lo que la municipalidad puede hacer. Segundo, el tema del centro histórico. Le llama mucho la atención al ciudadano el hecho de que el centro histórico se ha convertido en una piedra de tropiezo para el Quetzalteco. Es necesario reformar las normas jurídicas que regulan toda esta entidad, las cuales no se han abordado desde la época del licenciado Rigoberto Quemechay. Y por último, el tema de los sindicatos, porque nosotros lo que proponemos es encasillar nuevamente a los sindicatos de la municipalidad en la función que realmente el Código de Trabajo establece, que es el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes. Y esto lo manifiesto con pleno conocimiento en mi calidad de abogado experto laboralista. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Le damos ahora el espacio al candidato del Partido Valor Unionista. Sí, muchas gracias. El proyecto Xelajú 500 se ha compuesto por seis puntos principales que ha sido lo que ha hecho a que hoy tengamos mucha fuerza en el municipio de Quetzaltenango. El primero es nuestro proyecto PADAL: parques, adoquines, drenajes, agua, luminarias. Los cinco problemas que tiene el municipio de Quetzaltenango desde hace 20 años. El segundo, nuestra política de empleo. Vamos a crear un centro municipal de capacitación integral, un CEMUCAI, para poder aliarnos con el sector privado y poder capacitar y certificar gente y así poder generar fuentes de empleo en Quetzaltenango. Tercero, seguridad. Vamos a trabajar un proyecto que es la instalación de aparatos de botones de pánico que se les denomina TOTEMS, para que así tengamos centrales de monitoreos efectivas, reconocimientos, cámaras con reconocimiento facial, para poder tener un municipio seguro y digno para poder vivir. El cuarto, sistema de salud. Voy a instalar farmacias municipales en el municipio de Quetzaltenango para que tengamos acceso a medicamentos a bajo costo y de buena calidad. Quinto, transporte público. El día 12, el día lunes, traemos el modelo de transporte público que vamos a usar ahora en Quetzaltenango. Va a ser un transporte público con energía solar y va a ser gratuito para el adulto mayor, los niños y para las mujeres embarazadas. Esto también va a conllevar de la mano de la actualización del reglamento del 87 para que los transportistas también tengan un transporte público efectivo y digno para Quetzaltenango. El sexto, ser un alcalde de puertas abiertas, un alcalde que atienda, un alcalde que escuche al vecino y, por sobre todo, un alcalde honesto, entendiendo que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, como lo dice alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Vamos a darle el espacio al candidato del partido UNE. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que a las personas les gustó acerca de nuestro trabajo? Primero, hemos sido una organización incluyente. Quetzaltenango no es solo el casco urbano, no solo es el área marginal ni el área rural. Nos dimos a la tarea de caminar cada uno de los sectores y pudimos encontrar que el problema más grande que aqueja ahorita a Quetzaltenango es su economía. Tendremos problemas de inundaciones, tendremos problemas de falta de agua, tendremos un montón de problemas, pero la economía que saltenango es la que está siendo más afectada en estos momentos. Nos da mucha tristeza ver que se ha dejado al margen la participación de muchas personas con las cuales nosotros hemos sentado las bases para un nuevo desarrollo de nuestro municipio. Por primera vez, incluimos a tres alcaldes comunitarios del valle del Palajunoj dentro de nuestra planilla y eso lo que hace es de que ellos sean parte del problema y también de la solución vamos a trabajar con los problemas que todos conocemos la obra gris la infraestructura pero también estamos creando la oficina de las obras sociales de la esposa del alcalde Está totalmente abandonado este tema social. En esta oficina se podrá atender al adulto mayor, a la niñez, a la adolescencia, a la mujer abandonada. Es triste ver cómo las mujeres hacen fila para poderle pedir al alcalde que le pueda comprar una receta de una medicina que hace falta. Vamos a trabajar fuerte para levantar la economía, lo sabemos hacer. Vamos a trabajar con los pequeños emprendedores. Vamos a fortalecer las microempresas porque a Quetzaltenango le urge levantar su economía porque de esta manera podemos hablar de los otros temas y no solamente falsedades. Muchas gracias. Queremos agradecer esta primera parte de presentación de ideas de los candidatos. Va a llegar el momento para confrontar las mismas. Eh, y recibir los comentarios también de nuestra audiencia, gracias a esa múltiple audiencia que está conectada a través de la voz de Shela y la voz de Guate. Estamos viendo en directo la participación de todos ustedes, las reacciones, los comentarios y las veces compartidas. Importante mencionar que los candidatos presentes en esta oportunidad no cabe duda que tienen convencimiento y certeza de que pueden ganar y por eso están presentes acá. El actual alcalde busca la reelección, la posibilidad de que se aferre a ese espacio y de que la ciudad siga igual o pasa al cambio. Si esta oportunidad existe, el primero que cree esto definitivamente tienen que ser los candidatos. Y ellos hoy nos van a decir de manera puntual, de manera breve, en un minuto, por qué creen que la población de Quetzaltenango no va a reelegir al actual alcalde de Quetzaltenango. ¿Por qué no lo van a reelegir según la percepción de quienes creen que van a poder sustituirlo en el cargo? Así que ahora vamos a comenzar de mi derecha hacia izquierda, dándole ese espacio al candidato Armando Paniagua. Bueno, definitivamente la población no va a votar por... El actual alcalde, dado a que él en su discurso inicial fue un falso, un mentiroso, ofreció que al nada más llegar a la municipalidad él iba a eliminar el pot, cosa que definitivamente no es así. Ofreció que iba a instalar drenajes en todas las comunidades donde no habían. Ofreció mucha infraestructura, ha invertido y sobrevalorado obras porque el dinero que él ha utilizado ha sido lo que dejó Grijalba y que lo dejó eh, prácticamente vendido, él lo sobrevaloró, tenemos pruebas de ellos, esto lo que ha hecho es que sienta el rechazo de la población, eh, estoy seguro que la población no va a caer en la trampa de estar recibiendo estas mentiras, obras inconclusas que nos tiene hoy afectando a toda la población, entonces... Creo que esa es la razón por la que el pueblo que se no votaría por él nuevamente. El espacio para Patrick Gramajo. Sí, muchas gracias. Hay un principio bíblico que estipula que por vuestros frutos os conoceréis. Como tal, sabemos los vecinos que le cerró las puertas, no atendió a ningún sector durante sus cuatro años, sembró miedo en la sociedad, coaccionando a mucha gente como en estos días ha estado pasando y los vecinos lo saben perfectamente. Dejó tirados todos esos proyectos que hoy están sufriendo los vecinos por tener proyectos inconclusos y eso de verdad es una irresponsabilidad. Y por sobre todo los actos de corrupción que han sido demostrados con prueba, los actos de acoso sexual en donde la municipalidad de Quetzaltenango lamentablemente pues, ha sido afectada y muchas vecinas a las cuales yo presento mi solidaridad. Por lo tanto, nosotros hemos venido ganándonos la confianza, apelando a la conciencia y hablándole a la honest con honestidad a nuestros vecinos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora le damos el espacio a Eric Nufio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, porque cuando el actual alcalde asume el cargo, encuentra las arcas de la municipalidad llenas, es decir, con dinero. No se da la situación de alcaldes anteriores que encuentran una municipalidad pobre económicamente. Sin embargo, cuatro años después nos damos cuenta que la ejecución no corresponde a la que dice ser llamada la segunda ciudad en importancia del país. Segundo, porque es evidente que no hay planificación en las ejecuciones que está llevando a cabo. Calles levantadas, calles levantadas al mismo tiempo, en donde prácticamente se quedan a medias y eso no corresponde a una ciudad como Quetzaltenango no hay capacidad ni para gestión ni para ejecución ni para planificación en concreto la ciudad ahora está peor que hace cuatro años cuando asumió el cargo muchas gracias corresponde el espacio para el candidato Eric Tijerino muchas gracias en la administración actual pues uno de los grandes problemas es su incapacidad y falta de conocimiento con respecto al desarrollo de la infraestructura de la ciudad. Ejemplo de ello es que hoy por hoy tiene gran cantidad de proyectos inconclusos con zanjas abiertas y poniendo en riesgo las viviendas y residencias de muchas personas. Aparte de eso, eh, Quetzaltenango no creo que permita de nuevo que un pequeño grupo clientelar decida el destino de la ciudad. Eh, luego, el abuso en el incremento de las dietas eh, del Consejo Municipal, que no hay uno ahí que se salve. Estamos hablando de un gasto de más de 12 millones anuales. En la contratación desmesurada de asesores que superan los 4 millones al año, asesores con eh, honorarios por más de 60 mil quetzales al mes. Todas estas situaciones, todos estos abusos, no los podemos seguir permitiendo y el ciudadano de Quetzaltenango está sabido de eso, está muy claro y por más que él quiera salir a comprar de nuevo los votos a todos lados, hoy no creo que la población de Quetzaltenango le responda. Muchas gracias el espacio para el candidato Roberto Soto. Mi persona como los que me acompañan en el partido creo tenemos principios y valores, por tanto no vengo a hablar mal de nadie ni a criticar a nadie. Vengo con una campaña de propuesta. Ya los vecinos sabrán por qué no van a reelegir la, a reelegir al actual alcalde. Nosotros ya sabemos por qué no lo van a reelegir. Y estamos seguros, pues, que eso no pasará porque ya los vecinos nos están buscando y están queriendo conocer nuestras propuestas técnicas y con eso poder darle el, el resultado que Tzaltenango merece. Gracias. Eh, René Tucuch, por favor. Yo considero que no van a elegir nuevamente al alcalde porque no ha dado la cara durante cuatro años, porque dijo que iba a quitar el plan de ordenamiento territorial porque no ha tenido planeación, porque los vecinos del Hospital Robles ya están cansados, porque en general la población de a pie ya no quiere estar como está. Yo pienso que definitivamente es el momento del cambio. Y lo creo más porque, como lo han mencionado anteriormente, creo que es fácil identificar de que... Aunque esperábamos cambios, hace cuatro años estábamos mejor de lo que estamos ahora. Es por eso que definitivamente llegó el momento de cambiar las cosas y de renovar la bella y hermosa ciudad de Xelajú, de devolverle la grandeza que históricamente tiene. Gracias. Gracias, el espacio para la candidata María Paz. Porque él no tuvo la capacidad. De cumplirle a aquellas personas a quienes les firmó documentos y dijo que los iba a apoyar y ayudar, porque vemos una Quetzaltenango totalmente abandonada y con estos desastres que no se tuvo la capacidad de ejecutar lo poco o mucho que tuvo en sus arcas, y sobre todo porque tiene gente incapaz, y nefasta y corrupta que solamente ha abusado de la autoridad que se tiene en la municipalidad. Tan evidente es que han abusado de las mujeres trabajadoras, tan evidente es que él no ha tenido la capacidad de demandarlos y denunciarlas y denunciarlos, perdón, porque es realmente indignante que a nosotras las mujeres se nos esté utilizando. Y me solidarizo con todas las trabajadoras municipales y las invito para que denuncien y demanden, porque necesitamos respeto y que la municipalidad debe ser ejemplo de transparencia, pero sobre todo de honestidad. Gracias. Espacio para el candidato Aldo Herrera. La ciudad no va a elegir a Juan, Ferna Juan Fernando López porque van a elegir a Sacándole de Briochela. Van a optar por una ciudad más sostenible. Van a optar por una ciudad en donde podemos estar en un transporte público, todos juntos, sin brechas sociales entre nosotros. Van a escoger una administración transparente. Yo nunca había visto un consejo que se vendiera todo. Cada uno de los concejales se vendió a un sistema de corrupción. Nunca había visto eso en mi vida y yo pude conocer a, al señor alcalde y a su consejo y ellos nos cerraron la biblioteca, nos cerraron pasos y pedales, nos obstaculizaron un fondo millonario para eh, restaurar ese edificio. Entonces, ¿cuáles son sus intereses? Por eso la ciudad va a elegir a alguien que está en contra de la corrupción, no a alguien que va a continuar con un sistema de corrupción muchísimas gracias gracias candidatos por respetar el factor tiempo hemos ido estrictamente conforme el cronómetro con la pantalla digital que tenemos enfrente muchísimas gracias a ustedes también agradecerles queridos amigos ciudadanos le hablamos a esos 120 mil tres ciudadanos empadronados que están aptos para votar venzamos el primer factor del abstencionismo de la falta de confianza Pensemos en las propuestas, evaluemos las propuestas que hoy estamos conociendo. Faltan únicamente 17 días para acudir a esa gran cita electoral del de próximo 25 de junio del 2023. Gracias candidatos y vamos a pasar a una fase que nos va a llamar la atención principalmente a quienes están observando a través de los dispositivos a través de las pantallas, a través de la voz de Shela y la voz de Guate. Le vamos a pedir a cada candidato que en un minuto nos diga cuál es la columna vertebral de su propuesta de administración para la ciudad de Quetzaltenango y por qué pido que prestemos atención, porque va a tener chance, va a tener espacio uno de los candidatos a Ampliar, replicar o cuestionar la propuesta de un candidato más presente. Por supuesto, lo va a hacer con nombre propio. Va a no necesariamente cuestionar, puede ampliar o puede diverger, puede cuestionar o puede también respaldar esa propuesta. Y si hay una alusión directa, el candidato también va a tener ese derecho de respuesta. Así que. Vamos a escucharlos, vamos a comenzar ahora eh, de este lado, comenzando del de centro hacia afuera y luego del centro hacia afuera en esta presentación. Escuchamos la columna vertebral del de candidato de Creo. Muchas gracias. Eh, por, con esta propuesta técnica que nosotros traemos, que se compone de ocho propuestas, tenemos eh, como, como principal objetivo el crear las condiciones indispensables para nuestro desarrollo económico, humano y cultural. Condiciones necesarias para poder salir adelante como Quetzaltecos. Hoy la municipalidad de Quetzaltenango se convierte en un lastre para todos los que queremos emprender o invertir en Quetzaltenango y la queremos transformar en un aliado para todos los diferentes emprendimientos que vengan o inversiones tanto locales como nacionales. Eso es lo que queremos conseguir al final de estos cuatro años para que Quetzaltenango sea la ciudad atractiva. Que todos soñamos y que podamos generar economía y vivir tranquilos. Muchas gracias. Gracias. El candidato de Republicano, por favor. Eh, buena, buenas noches. El, la columna vertebral de nuestro trabajo se va a basar en resultados. Nosotros vamos a examinar a toda la administración en base a resultados, tal y como funciona en la empresa privada. En la empresa privada... Si alguien no entrega buenos resultados, ¿qué pasa? No continúa. En cambio, en las administraciones actuales, las personas por compadrazgos están ahí. Nosotros vamos a evaluar los resultados de nuestra propuesta de transporte, de drenajes sostenibles, de mercados, de infraestructura. Y solamente trabajando en base a resultados vamos a poder obtener... Valga la redundancia, el resultado que queremos todos: una ciudad más limpia, más segura y más ordenada. Muchas gracias. Gracias. Eh, la candidata María Paz. La columna vertebral de nuestra planilla municipal del Partido Vamos es concreta y específicamente estos 27 proyectos que les estamos presentando a toda nuestra sociedad quetzalteca, donde vienen trabajo, empleo porque tenemos a nuestros jóvenes que se gradúan de diversificado e incluso de la universidad, son subcontratados y no, no consiguen empleo. Pero también vamos a trabajar fuertemente con nuestra planilla municipal todas las necesidades básicas que tiene nuestro... Bello municipio, vamos a trabajar en conjunto, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, por lo cual les invitamos de que en las redes sociales lean nuestro plan de gobierno, nuestro plan de trabajo, que va enfocado sobre las necesidades y que son necesidades reales y concretas y que estamos soñando nosotros con un Quetzaltenango diferente y que sea nuestro primero en, a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora recibimos la opinión del de candidato de SBX. El plan de sacando de brillo a Shela se llama Shela Futuro, porque vamos a llevar al municipio hacia ser una ciudad moderna. Nosotros ahorita no tenemos lo que tienen las ciudades desarrolladas, no tenemos un transporte público de calidad, no apreciamos el medio ambiente, no vemos a los árboles como infraestructura verde. Vamos a cuidar el aire del futuro. Nosotros tenemos que eh, tomar en cuenta que los humanos necesitan de parques para su calidad de vida, para, para criar a su familia. Y tenemos que empezar a romper estas brechas sociales que nos separan. Tenemos que estar todos educándonos en establecimientos que nos den un futuro. Los jóvenes deben de tener un futuro. Tenemos que incorporar tecnología en la municipalidad. Y esto lo vamos a hacer con un plan de gobierno que no solo es técnico, sino es transparente. Un alcalde en el que ustedes pueden confiar. Esa es nuestra columna vertebral. Muchas gracias, candidato. Vamos a recibir ahora en el lado derecho del de podio. Iniciamos con el candidato Eric Tijerino. En Porchela, eh, nuestra prioridad es la economía. Si en economía no se le puede hacer frente a los gastos e inversión para la infraestructura que demanda la ciudad. Por lo que en el 2024 que nosotros tengamos o recibamos el presupuesto de esta administración saliente, vamos a modificarlo para estar en un tema sumamente austero y lograr un superávit en lugar de operar o iniciar operaciones con déficit. Esto lo vamos a invertir en la recuperación de las pérdidas no técnicas en los diferentes servicios, lo cual puede representar más de 100 millones de ingresos a, las, a lo que son las arcas municipales. Luego de eso ya nos vamos a preocupar, preocupar teniendo la capacidad de poder modernizar las líneas de transmisión eléctrica y reducir esas pérdidas técnicas que serían otros 100 millones de ingresos para la ciudad. Vamos a reducir todas esas pérdidas, vamos a eficientar la, la inversión en lo que son los fondos de, nacionales, que son 85 millones actualmente, pero que como se compra sobrevalorado, no alcanza. Vamos a duplicarlo comprando adecuadamente. Muchas gracias, candidato. Le damos el espacio al candidato Eric Nufio. Muchas gracias. En mi familia, nosotros tenemos la clara convicción y la certeza de que el Código Municipal regula las situaciones de obra gris como una obligación para la autoridad municipal. De tal manera que la columna vertebral se convierte para mi familia en la implementación de un corredor turístico. Y cuando hablamos del corredor turístico, estamos hablando de algo integral, algo integral para que sea una ciudad atractiva, para que pueda venir la inversión, para que puedan venir los turistas y de esa manera desarrollar de mejor forma a nuestra ciudad. Como parte de la implementación del corredor turístico, también nosotros contamos con la recuperación de los espacios públicos, especialmente en el área del centro histórico. Ejemplos claros: la plazuela del Marinvista, los espacios que ha utilizado la municipalidad para parqueos de funcionarios y empleados públicos. Esas son situaciones que pueden recuperarse para una mejor ciudad. Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora le damos el espacio al candidato Patrick Gramajo. Sí, muchas gracias. La columna vertebral de nuestro proyecto y a trabajar el próximo año es el proyecto PADAL: parques, adoquines, drenajes, agua, luminarias. Las fuentes de empleo que quiero generar en Quetzaltenango a través del Semucay, como lo manifesté. El tema de seguridad: tenemos que tener un municipio fortalecido para el tema de seguridad. Y el tema de salud, farmacias municipales. Entonces, hacemos a que el vecino tenga un desarrollo integral y de la mano del desarrollo integral podamos tener un proyecto de infraestructura acorde a las necesidades del municipio. Nuestro proyecto se basa en cuatro años que corresponden a 1.460 días. No podemos venir a soñar, a planificar o a pensar en un futuro de 50 años. Tenemos que trabajar una agenda inmediata para que el Quetzalteco sepa que tenemos un alcalde que está trabajando. Muchas gracias. Gracias, candidato. Nos dejó unos segundos de. Gracias, así que estamos bien en el desarrollo de esta actividad. Le damos ahora el espacio al candidato Armando Paniagua. Muchas gracias. Nosotros no vamos a empezar a trabajar el 15 de enero del próximo año. Hay que empezar a trabajar este año. Recuerden ustedes que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación se tiene que aprobar este año. El anteproyecto llega al Congreso de la República en septiembre y allí es donde hay que ir a tocar las puertas. Nosotros vamos a empezar a tocar las puertas de los diferentes ministerios, porque si queremos que nos construyan puestos de salud, tenemos que ir al Ministerio de Salud, tenemos que ir al Ministerio de Educación, tenemos que ir al Ministerio de Gobernación a pedir para que en el próximo presupuesto general de ingresos y ingresos de la Nación queden esas obras. El presupuesto hoy no nos alcanza. El 25% es nada más para ejecución. No tenemos un recurso. Vamos a rebajar las dietas y los salarios, comenzando con el alcalde y con sus concejales, que el Saltenango no está para darse esos lujos. Tenemos que empezar a quitar a los asesores. A los asesores los vamos a mandar a trabajar como gestores, como tramitadores de las gestiones que necesitamos tener. Muchísimas gracias. Eh, es el momento entonces para que lo hagan ahora eh, con su propia voluntad, levantando la mano para poder comenzar con este debate de ideas y contraste de ideas. Todos van a participar, ustedes se van a dar cuenta en qué momento lo van a hacer, cuándo van a levantar la mano, a quién le van a ampliar, cuestionar o nutrir su propuesta o van a con hacer el contraste de ideas. Así que bienvenidos. ¿Quién levanta la mano? Le damos el espacio primero, conforme pidió la palabra Patrick Gramajo. Muchas gracias. Quiero aprovechar el espacio porque el, el candidato René Tucuch manifestó que el POT no se podía quitar. Quiero contarles que el año antepasado, en mi calidad de abogado asesor, suspendimos el POT en el municipio de Villanueva. Y así como se suspendió el POT, yo voy a suspender el POT aquí en Quetzaltenango. Al contrario, después de la suspensión vamos a implementar una empresa municipal de gestión del desarrollo territorial para el desarrollo económico que se constituye en cuatro puntos. La coordinación de actividades productivas en la vía pública, la gestión y promoción de inversiones en programas de desarrollo urbano. Vamos a promover herramientas jurídicas y fiscales para la promoción y gestión de proyectos, asignación estratégica de recursos públicos y programación de del sector público-privado. Vamos a trabajar un ordenamiento y un desarrollo que genere de verdad resultados positivos y sobre todo consensos. Inmediatos para el municipio de Quetzaltenango. Muchas gracias. Gracias, gracias. candidato. Eh, le preguntamos si eh, desea eh, su réplica claro, al candidato. Definitivamente. Si el POT se hubiera podido quitar o suspender, creo que esta administración lo hubiera hecho. Pero creo que, ¿para qué voy a entrar en detalles? La población ya tuvo una experiencia. La población misma se responderá. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, vamos a continuar con el orden de los espacios. ¿Quién levanta la mano para el espacio de ampliar o referirse a una propuesta de los presentes? Le damos el espacio a, eh, conforme levantaron la mano, primero corresponde a Eric Tijerino y después a María Paz. Bueno, muchísimas gracias. Pues el tema es que acá todas las propuestas tienen la mejor de las intenciones para sacar adelante a nuestra ciudad. Pero realmente hablar de proyectos y hablar de situaciones sin que se mejore la economía, pues yo no escucho una situación de preocupación de que realmente podamos mejorar esa situación y poder operar, operar ya con capital y tomar en cuenta los diferentes bolsones financieros que lo constituyen la economía propia, el gobierno central, lo que son los bancos internacionales, lo que es la comunidad internacional y la iniciativa privada. Nosotros en Porchela estamos muy claros de poder empezar por ahí, porque generando riqueza es que vamos a poderle hacer frente a todas las obras. Mi pregunta es a cualquiera de los candidatos que realmente cuál es su propuesta económica, porque yo no miro ninguna. Ah. Muchas gracias, candidato. Eh, tienen que referirse a alguien en específico, como dice el guión de esta de esta eh, eh, presentación de este debate. Eh, y al principio les vamos a pedir que señalen a quién se van a referir. En el orden eh, no hubo una alusión inicial. Le vamos a dar el espacio a la candidata María Paz. Bueno, yo no quiero entrar en polémica, pero lo que sí es cierto es que el POT tiene que tener bien claro y definido que es un plan de ordenamiento territorial. Entonces, Quetzaltenango ha crecido desordenadamente y no es posible que en estos momentos nosotros estemos ofreciendo cosas que en lugar de ir en desarrollo vayan en detrimento. El plan de ordenamiento territorial tiene tres objetivos bien claros y dentro de ellos es cuidar el ambiente, proteger nuestra tierra y, sobre todo, también cubrir las necesidades básicas. Lo que sí nosotros consideramos. Con el partido vamos y en la familia vamos, es cambiar todos los reglamentos, porque son los reglamentos lo que no están acorde a la realidad y a la necesidad de cada uno de los sectores, zonas y aldeas y, y, y el paraje que tenemos en nuestro bello municipio. Así es que esos reglamentos vamos nosotros a coordinarlo con todos los que estén interesados para cambiarlos totalmente. Les pedimos que indiquen eh, a quién se refieren para poder nutrir esta. Eh, discusión y esta presentación de ideas. Gracias, candidata. Eh, solicita la palabra primero eh, Roberto Soto y luego eh, René Tucuch. Gracias. Yo comparto bastante la postura del ingeniero Tijerino también. Eh, debemos de preocuparnos no tanto en qué, qué obras se van a hacer, sino en, en cómo Quetzaltenango puede ser más atractivo para la inversión tanto local como nacional. Nosotros en nuestra propuesta la soportamos en tres puntos. Uno, que la MUNI deje de ser el lastre y abra, se abra para poder ser ese eh, aliado comercial, para poder atraer inversión en, tanto local como nacional o extranjera. El segundo punto es el, eh, promover el turismo local y el tercer punto que nosotros tenemos es la repotenciación de la empresa eléctrica. Tenemos una gran oportunidad con la empresa eléctrica, somos de las pocas municipalidades que las tiene y recordemos también que la municipalidad no genera empleo. La municipalidad genera condiciones indispensables para que la iniciativa privada genere y promueva el empleo. Muchísimas gracias. Gracias, candidato. Mencionó a el candidato Eric Tijerino. Le preguntamos si desea responder. Sí, correcto. Pues eh, la situación, como vengo insistiendo. La primera instancia, el primer paso para realmente poder cumplir con una administración responsable, pues es el tema económico. Y lógicamente, eh, uno de, de las grandes, de los grandes potenciales que cuenta Quetzaltenango es su empresa eléctrica. Pero primero hay que evitar esas pérdidas, porque no podemos subir la potencia si en la transmisión la dejamos regada en todo el camino. Primero tenemos que invertir en nuestra red de transmisión y después de que ya no hayan fugas ni pérdidas, entonces sí pensar en establecer una matriz energética a a través de fuentes como lo que es la fuente hidráulica, lo que es biomasa, lo que es fotovoltaico y las otras fuentes que puedan haber. Quetzaltenango tiene la capacidad entre todas ellas de producir arriba de los 15 megavatios, lo cual pueden producir un millón de kilowatts hora mes y lo cual con eso pues nutriría con más de 120 millones las arcas municipales. Estas son el, el entorno económico que debemos de pensar para poderle hacer frente a toda la infraestructura y poner al día la ciudad. Gracias candidato solicitó eh, la palabra el candidato del partido republicano en el orden de ideas y luego vamos a darle el espacio al candidato Eric Nufio, por favor candidato Ok, eh, bueno muchas gracias lo decía justamente por lo que preguntaba el, el ingeniero Tijerino de, la, la respuesta es sencilla nosotros tenemos que llevar a las empresas que administra la municipalidad de Quetzaltenango al punto de rentabilidad. Si conseguimos eso, vamos a, com a comenzar a hacer que el mismo municipio pueda pagar sus propios proyectos. Pero aprovechando que, que me da la palabra, quiero aprovechar para preguntar aquí a, a, a la licenciada María Paz. Ella dijo que cambiaría todo el reglamento. ¿Por qué desea cambiar todo el reglamento? Yo creo que hay muchos puntos del plan de ordenamiento territorial que están muy bien. Creo que cambiar todo el reglamento no, no sería buena idea. Eh, y, y bueno, y también quería aprovechar a preguntar si todos aquí están de acuerdo con el subsidio al transporte, porque yo no estoy de acuerdo. Gracias, candidato. Le preguntamos a la candidata María Paz si hace la réplica, por favor. Bueno, es que miren, para empezar tenemos que cambiar los reglamentos para que también todos estemos tranquilos y contentos de que las cosas se van a hacer como deben de hacerse. Porque si solamente empezamos nosotros a manipular o a manosear los reglamentos, eso no tiene coherencia. Entonces nosotros lo que sí estamos ofreciendo es revisar todos los reglamentos. No olvidemos que esos reglamentos fueron creados por personas que incluso no son oriundas de Quetzaltenango. Entonces necesitamos nosotros tener a todos los que quieran participar en todos los sectores, zonas que puedan participar pero también tener a los profesionales expertos para que ellos lógicamente nos ayuden y nos apoyen y que estos reglamentos sean basados a la realidad y a la necesidad de cada una de las zonas y sectores nosotros no podemos eh, alinear lo mismo un área rural de los cantones al área urbana, las condiciones son diferentes. Entonces, sí tenemos que tocar todos los reglamentos para que haya transparencia, justicia y equidad. Gracias. El, ahora corresponde el espacio al candidato Eric Nufio. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es para cualquiera de los eh, ingenieros: eh, Roberto Soto o mi tocayo Eric Tijerino. Eh, en su plan de gobierno se hace bastante referencia a las cuestiones eh, técnicas. Sin embargo, eh, se ha manifestado en determinados espacios que el sindicato o los sindicatos de la municipalidad constituyen el cáncer para el desarrollo de, en este caso, el municipio de Quetzaltenango. ¿Cómo se piensa empatar entonces la implementación de las cuestiones técnicas con lo relativo a los sindicatos? Porque se, por ahí se menciona que los sindicatos pues, constituyen un valladar. Muchas gracias, candidato. Vamos a... Eh remarcar la dinámica es una eh, ampliación un cuestionamiento a las propuestas iniciales todavía eh, va a llegar el momento en que ustedes van a tener una, un espacio una oportunidad para hacer una pregunta específica pero dando el espacio para la alusión le vamos a eh, pues ceder si hay alguien de los dos que quiere responder por favor bueno, con el tema de los sindicatos, todo es como el monstruo de mil cabezas, pero realmente, si analizamos la administración municipal, es 65%, 0,22%, o gente por contrato, y apenas un 35% es gente que está en el 0,11, que tiene carrera municipalista y, por lo tanto, derecho a sindicalizarse. Que no todos están sindicalizados, pero un buen porcentaje sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si la administración es errónea, no es precisamente por errores de la gente de, de sindicalizada, sino lógicamente el peso específico, el 022, que regularmente lo eligen el Consejo a dedo y el alcalde para pagar favores y gente que va a soldear, que no tiene la capacidad para hacerle frente a las direcciones y los departamentos, pues el sindicato simplemente va a estar en, en otra ruta, en otra dirección, y nunca se va a lograr conformar e integrar a un equipo de trabajo que pretenda sacar la municipalidad adelante. Por lo que eh, mejorando la selección de los 022 que ejerzan liderazgo y ejemplo al sindicato, ellos van a alinearse y van a coadyugar al desarrollo de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, candidato. Vamos a dar el espacio por alusión. Eh, el tema es que tienen que saber a quién aludir para poder ampliar esta parte de la discusión. Entonces, en respeto a las reglas, vamos a dar el espacio al candidato de creo. Gracias. Sí, Lignufio, la manera técnica, ya que el sindicato es quien protege a esas estructuras corruptas que tiene la municipalidad en sus diferentes dependencias, la manera técnica es aplicar tecnología. La misma palabra lo dice. Se aterriza un software administrativo sobre cada uno de los procesos que tienen las diferentes dependencias, mismo software que va a mantener claras los procesos administrativos, van a tener claros los tiempos que va a llevar cada uno de estos procesos y le vamos a retirar al trabajador municipal aquella discrecionalidad que tiene hoy y por la cual nos hace engorrosos cada uno de estos procesos. Al momento de aplicar tecnología o técnica lo discrecional queda por un lado y los procesos se vuelven eficientes. Muchas gracias. Gracias, candidato. Había solicitado la palabra el candidato de SBX. Muchas gracias, pues yo solo solo quisiera ampliar la discusión que eh, se inició con Roberto Soto y, y Eric Tijerino sobre el tema económico. La economía se basa en las empresas, pero también se basa en la vivienda. Y yo quisiera preguntar a los quetzaltecos, ¿ustedes ya tienen una casa propia? ¿Sus hijos van a tener acceso a una casa propia? Esta accesibilidad es responsabilidad de la municipalidad. El acceso a vivienda es lo que realmente genera patrimonio y genera un avance económico en los individuos, no solo en las empresas. Y la municipalidad tiene la responsabilidad de generar proyectos de vivienda que sean accesibles para su población. Y no lejos, no en La Esperanza, no en Cantel, sino en las zonas urbanas. Deben de haber proyectos con apartamentos de menos de trescientos mil quetzales para que los quetzaltecos con dos salarios mínimos lo puedan pagar y aún así subsistir y educarse. Así es que esto es lo que debe generar la, la municipalidad en temas de economía. Muchas gracias, candidato. Eh, únicamente amplió. Eh, ¿Alguien más desea tomar el minuto que le correspondía en esta ronda? Solo hay un candidato que no levantó la mano. Seguimos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra agenda. Este es un momento eh, que resume lo que estamos conversando. Ustedes saben que el factor tiempo que hoy... Estamos respetando por la atención que ustedes nos prestan. Gracias. Ha sido el debate con mayor interacción que presenta el medio de comunicación La Voz de Shella y eso lo hace posible nuestra audiencia. Y sabemos que tienen inquietudes, preguntas y por eso le vamos a preguntar en una ronda breve que cada uno de los candidatos nos comente dónde está colgado en la web, en la nube o físicamente donde pueden conocer los ciudadanos votantes el plan de trabajo de cada candidato. Así que nos pueden dar el punto com, nos pueden dar la dirección de red social, el número de WhatsApp donde pueden solicitar el plan y para eso cada candidato va a tener un momento de presentación de dónde ustedes pueden encontrar ese plan y lo vamos a hacer en el orden que ingresaron a este debate final. Así que bienvenidos, cada uno sabe en qué momento ingresó y en el orden coméntenos dónde encontramos el plan de trabajo. Sí, gracias. Desde el 27 de marzo está subido, está colgado en la página www.jorgerobertosoto.com. Ahí pueden encontrar en el índice, en mi biografía y el plan de trabajo completo para servirles. Gracias, candidato. Eh, Porchela.com es nuestra página que tiene el contenido de nuestro plan de trabajo que ha sido debidamente investigado y formulado por nuestras mesas técnicas. Desde hace más de cuatro años empezamos a elaborar en eso, pero eh, también pueden encontrar toda la currícula de las personas que integran nuestro equipo de consejo municipal, tanto en lo que es el aspecto... Profesional, como lo que es en el aspecto de representatividad. Ahí van a encontrar toda la información, van a encontrar las entrevistas, inclusive con cada uno de ellos. Gracias. Siguiente, por favor. Lo pueden encontrar en Partido Republicano Shela y lo pueden solicitar a René Tucuch Oficial, ambas páginas de Facebook. Candidato. Muchas gracias. En el caso del partido, mi familia. Nosotros hemos estado entregando físicamente un trifoliar en toda la ciudad, en donde en la parte posterior se encuentra un código QR que les permite desplegar la totalidad del de plan de gobierno municipal. No obstante, ello se puede encontrar también en la fanpage Eric Nufio. Gracias. Candidata, por favor. Sí, lo pueden encontrar en Facebook, en la página María Paz. Está aquí en la parte posterior del plan de trabajo de... De la, de la planilla municipal de, 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 de Vamos y también lo pueden encontrar en Vamos por Shela. Gracias, candidata. Por favor, candidato. Sí, muchas gracias. Pueden encontrar el proyecto Shelahu 500 en la página patrickgramajo.com y también en este momento ya fue publicado el QR en, la, en el video que está, se está transmitiendo en vivo por el equipo que me ayuda en comunicación. Muchas gracias. Gracias, candidato. Le cedemos el espacio. Sí, pues eh, nuestro plan se llama eh, Shella Futuro y lo pueden encontrar en www.sacandolebríoashela.com. Y no solo van a encontrar ahí el plan de trabajo, sino van a encontrar nuestra planilla completa. Recuerden que en temas de transparencia es, es muy importante ver quiénes están compitiendo aparte del candidato de alcalde. Y todo eso lo van a en, encontrar en nuestras redes sociales de brio y en Sacandolebrío Gracias, le damos el espacio al candidato. Eh, para que sea mucho más fácil, nosotros tenemos la página de la Unidad Nacional de la Esperanza, Shela, o la página de la Unidad Nacional de la Esperanza a nivel nacional. Muchísimas gracias. Hemos anotado y ha quedado constancia de manera eh, digital, de manera virtual, donde pueden ubicar estas propuestas de trabajo para su revisión y, sobre todo, para su fiscalización y seguimiento como ciudadano, porque sabemos que el juez, el que decide. Luego de este debate final es el ciudadano votante y en nuestra ciudad de Quetzaltenango y sus áreas periféricas hay 120.000 tres ciudadanos aptos para votar. Gracias por acompañarnos, gracias por esa interacción masiva que está a través de la transmisión en vivo que llevamos a cabo en este momento. Ustedes saben, lo dije al principio, no... Vamos a enfatizar en lo que pasa en Quetzaltenango, porque aquí vivimos, acá conocemos. ¿Qué ha pasado con los problemas principales de Shela? Vecinos se han agravado y se han multiplicado. Hoy queremos escuchar a los candidatos a la alcaldía de Quetzaltenango que nos enumeren en el orden de prioridad los tres principales problemas. Vamos a ver si coincidimos con ellos como ciudadanos, si de esa manera es el orden de los problemas de Shela y que escojan. De esos tres, uno y que nos presenten una solución para lo cual van a correr un minuto y medio para que ustedes puedan escuchar esas propuestas. Lo vamos a hacer ahora de nuestro extremo izquierdo hacia nuestro extremo derecho. Así que le damos la bienvenida y que nos citen esos tres principales problemas y que nos expliquen cómo van a solucionar uno de esos tres problemas. Bienvenido candidato de SBX. Pues eh... Uno de los problemas, eh, yo pensaría, más humanitarios que hay que ver es el, el, el subdesarrollo que existe en el Valle de Palajunoj. En el Valle de Palajunó hay personas que viven en condiciones muy precarias y eso tal vez es una eh, emergencia humanitaria, pensaría yo, que se tiene que eh, resolver con educación y con integración a la ciudad. El transporte público, pues eh, eh, muchos no lo usan porque no lo usan cómodamente y muchos eh, que lo usan pues lo usan por necesidad. Pero yo creo que esta problemática es eh, importante hacerla ver con cómo funcionan otras ciudades. Otras ciudades, cuando llegan a ser realmente una metrópoli, se confían mucho de su, transpo de su transporte público y no del automóvil, porque el automóvil no es sostenible a largo plazo. A largo plazo cada día va a haber más tráfico en Shela. Y ahí sufre nuestra salud mental también por pasar toda nuestra vida ahí en el tráfico. Y otras ciudades lo han resuelto con un buen transporte público. Y el transporte público nos acerca como sociedad, rompe esas brechas sociales y podemos juntos pues transportarnos y también generar cultura en la ciudad. Yo creo que eso es lo principal que hemos observado junto a otras problemáticas que no se han resuelto por autoridades corruptas que han nombrado a directores de departamentos municipales que, que realmente no le ponen atención. Gracias. Eh, enumeremos primero los tres principales problemas que el candidato considera y luego abordemos la solución de uno, candidata María Paz. El primer problema que vemos con la familia Vamos es la basura. No es posible que nuestro veo municipio se mantenga sucio a las 24 horas del día. Seguidamente los drenajes. Hay que trabajar fuertemente con el problema que tienen los drenajes para evitar que Shela se siga inundando. Y el último, y no por ser último, es menos importante, la energía eléctrica. La solución que nosotros le damos a la energía eléctrica es que vamos a instalar inmediatamente 5.000 lámparas eh, solares públicas. Y vamos a restituir las diez mil existentes. De igual manera, con la basura en nuestro plan de trabajo, ustedes van a encontrar la propuesta y en los drenajes, lógicamente, tenemos que trabajar desde las partes altas con una planificación estratégica. Porque eso es lo que no ha habido. No ha habido planeación estratégica, y para ello nosotros nos comprometemos a trabajar y vamos a evitar. Primero, que nuestra ciudad se vea sucia. Segundo, que se sigan dando las inundaciones porque tenemos que darle seguridad a nuestro bello municipio. Y tercero, resolver esa problemática que tiene la energía eléctrica. Si ahora somos bendecidos con la luz solar, ¿por qué no utilizar lo que Dios nos manda y nos da? Y que lógicamente con esto vamos a solucionar la problemática y estamos seguros y convencidos de que le vamos a dar energía a todos los pobladores y que vamos a traer empresas a nivel internacional para que vengan a darle trabajo a nuestros jóvenes. Vamos a escuchar ahora a el candidato René Tucuch en el orden de lo que interpreta de problemas y su solución. Okay. Eh, yo creo que la, la ciudad Quetzalteca está identifi identificando los problemas en este orden. Tenemos problemas de inundación, tenemos problemas con la energía eléctrica y finalmente también tenemos un problema con el congestionamiento vehicular. Otras veces me he enfocado tanto en el problema de congestionamiento vehicular que quiero aprovechar este día para enfocarme un poco en el, en el sistema de inundaciones. El problema de las inundaciones radica justamente en que aquí en Quetzaltenango no se han seguido los planes maestros. Nosotros proponemos el drenaje sostenible como la gran solución. Nos lleva a poca inversión y nos va a solucionar el problema de las inundaciones porque las va a mitigar y además nos va a resolver el problema de llegar al estrés hídrico, porque vamos a devolver el agua pluvial al suelo y nos va a generar recarga hídrica y el agua sanitaria la vamos a, a, a tratar. Entonces, solucionamos el problema de la, de la inundación y solucionamos el problema de agua. Muchas gracias. Gracias, candidato. Eh, vamos a darle el espacio al candidato de Creo. Gracias. Para mí, pues el tema más importante, como les dije anteriormente, era, es la corrupción pero digamos que hablando en temas de la encuesta que hemos podido ir haciendo al momento en que visitamos a todos los vecinos de Quetzaltenango en los diferentes sectores hemos encontrado pues que ahorita en tiempo de lluvia son las inundaciones por lo general es el, el inestable servicio de energía eléctrica que tenemos en las casas el segundo y el tercero pues es la escasez de agua potable a la mayoría de hogares llega eh, unos días a algunos lugares llega unas horas y que hay, y hay otros lugares que nunca tienen agua potable para nosotros, de los tres tan importantes temas, el principal al que hay que entrarle es al tema del agua potable. No podemos vivir sin agua, aunque podamos vivir un ratito sin luz, pero el agua debe estar en todos los hogares y si hace falta agua potable es porque hay una mala administración de la EMAX. Tenemos eh, un gran apoyo que nos vino a dar el gobierno de Japón para conducir toda el agua hacia, hacia, de los tanques de distribución hacia, hacia los hogares y hoy lo que nos falta es agua. Queremos este primer año que estemos cambiar el POA o, o tratar de que el gobierno saliente nos deje el POA realizado a nuestro, a nuestro interés, que va a ser el de invertir los 75 millones que va a tener la Municipalidad de Quetzaltenango el próximo año en perforación de pozos para que todos los Quetzaltecos tengamos agua en nuestros hogares. No podemos vivir sin agua. Gracias. Muchas gracias, eh, candidato. Ahora vamos a este otro extremo y le damos la palabra al candidato Eric Tijerino. Bueno, nosotros en el Comité Cívico por Shela, los tres eh, problemas principales son tres, pues realmente son más. Nosotros tenemos identificados seis, pero nos, nos piden tres. Bueno, el primero la vialidad, luego la transmisión eléctrica y luego el tema de inundaciones. Voy a referirme al de vialidad porque es dentro de la sintomatología de ingreso al caos de una ciudad, es el primer servicio que empieza a colapsar. Todo lo hemos podido ver que día con día las colas en las intercepciones y los semáforos de la ciudad, las colas son cada vez más grandes, más largas. Esto produce un estrés en la población, poniendo en riesgo la salud de todos sus habitantes. Por lo tanto, nosotros vamos a plan ya tenemos un plan maestro de desarrollo integral de seis fases. La primera, con las vías unidireccionales. los segundos los viaductos extremos para una circulación periférica. Tres, eh, lo que son los ejes norte a sur para poder tener eh, de forma cartesiana la ciudad y desarrollarnos dentro de lo que son los cuadrantes. Luego la, las rutas ecológicas a través de nuestros zanjones naturales que drenan el valle. Cinco, las ya teniendo esa, esa vialidad interna, ya podemos pensar en mandar a la periferia las centrales de transferencia, de transporte y las centrales de abasto. Seis el fomento del uso del transporte público con los carriles eh, expeditos para el mismo y que la gente deje de usar su vehículo, se sienta más cómoda en el transporte público. Gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde al, el espacio al candidato Eric Nufio. Muchas gracias, En mi familia. Pues lógicamente hemos identificado gran cantidad de problemática en la ciudad, pero si tuviéramos que priorizar tres. Nos inclinamos por el tema de energía eléctrica, el tema de drenajes y el tema de movilidad urbana. Este último tema es al que me voy a referir en este momento, que nosotros lo relacionamos básicamente con la situación del caos vehicular o esa gran problemática que se tiene en el tránsito. No quisiéramos nosotros llegar a ser una ciudad como muchos sectores de la capital, en donde se menciona que familias tienen que salir a las 4 de la mañana para ir a dejar a sus niños a sus establecimientos educativos. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para poder solucionar esta problemática? En primer lugar, llevar a cabo una planificación para el remozamiento de calles, pero verdadera planificación. No levantarlas todas al mismo tiempo, sino por fases. Luego, la contratación de más policías de tránsito, porque carece la municipalidad de Quetzaltenango de esa cantidad necesaria para la segunda ciudad en importancia del país. Muy importante el tema de la capacitación para los agentes de tránsito y algo muy importante tanto para el remozamiento de calles como para el tema de la policía municipal de tránsito hacer acopio del trabajo nocturno. el código de trabajo regula ese tipo de jornada que se puede implementar en quetzaltenango. gracias. muchas gracias. candidato vamos a darle el espacio al candidato patrick gramajo. sí muchas gracias. los tres aspectos más importantes que hemos detectado es la falta de empleo. Conozco gente que todos los días sale a buscar trabajo y yo voy a ser un alcalde que genere fuentes de empleo a través del Centro Municipal de Capacitación Integral para poder capacitar, certificar y hacer alianzas con el sector público-privado. El tema del tráfico vehicular. Nosotros vamos a activar un plan de movilidad sostenible que se va a adaptar en tres ejes importantes. El tema de la PMT, tenemos que... Volver a hacer una PMT, una Policía Municipal de Tránsito en Quetzaltenango. Tenemos que mejorar nuestro transporte público como un transporte público con energía solar y también empezar a mejorar calles alternas para mejorar la fluidez del tráfico vehicular. Y el tercero, los famosos apagones que los Quetzaltecos sufrimos todos los días. Para ello, vamos a adquirir un sistema de reclosers. El recloser es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Es decir, que este sistema va a evitar el apagón, sino que va a detectar una falla e inmediatamente arreglarla y recuperarla para que así los quechatecos no tengamos apagones. Así es como vamos a trabajar estos tres problemas que hemos detectado. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Eh, vamos a darle el espacio al candidato Armando Paniagua para que nos presente su óptica de los tres principales problemas y la solución de uno de ellos. Muchas gracias. El primer problema, la energía eléctrica, sabemos de que la economía de Saltenango no se va a levantar si no tenemos suficiente energía eléctrica. En el 2004 los diputados porque Saltenango presentamos una iniciativa de ley donde se pedía la condonación de la deuda. En ese tiempo la municipalidad debía 24 millones. Hoy la deuda es de 1.700 millones de quetzales que se le adeuda al INDE y resulta de que esos 24 millones la comisión no fue capaz de resolverla favorablemente porque decían que con esto descapitalizaban al INDE. Aquí está la iniciativa de ley para el que la quiera ver, para el que tenga duda, eh, no fue aprobado. Aquí es un problema serio que tenemos los que Porque aquí los cortes de luz no son más que racionalización la que nos está dando el INDE, nos está castigando. ¿Por qué no se han instalado empresas acá? Porque la empresa eléctrica municipal no tiene energía eléctrica. Es falso que aquí podamos nosotros tener energía eléctrica en cualquier momento disponer de ella. Aquí hay que pensar en otras soluciones. Tenemos una geotérmica en Sunil que está generando en 98 megas, casi el doble de lo que nosotros consumimos en Quezaltenango. ¿Por qué no nos hemos sido capaces de sentarnos con ellos y renegociar? ¿Por qué no construimos una planta de generación de energía eléctrica a través de basura? Muchas gracias, muchas gracias, candidatos. Vamos a llegar a una parte eh, que hemos denominado el intercambio de preguntas. Y por qué lo vamos a hacer. Cada uno de los presentes va a escoger. Una pregunta breve y puntual, y se la va a dirigir a alguien con nombre propio. Y ustedes dirán por qué se va a llevar a cabo de esta manera. Interpretenlo de tres maneras. Puede ser que el candidato busque cuestionar la capacidad del otro candidato. Puede ser que el candidato piense que es su principal competidor. ¿O saben qué? puede pensar que lo quiere ayudar con una pregunta. Así que conforme levanten la, palabra, la mano, van a tener la oportunidad todos los presentes de dirigir. Y para que esto sea de una manera eh, ordenada, le vamos a dar un máximo de dos preguntas para determinado candidato. Así que si ya un candidato recibe una pregunta, puede recibir dos como máximo. Puede entonces escoger a alguien más para poder dedicarle su pregunta. Puede existir también un derecho de réplica. Vamos a controlar el cronómetro con los 60 segundos para la respuesta. La pregunta tiene que ser breve y puntual. ¿Quién dice yo primero? En el orden, primero pregunta Armando Paniagua y luego pregunta Patrick Gramajo. ¿Quién sigue? Para Eric Tijerino, Eric Nufio, eh, el candidato de republicano SBX, María Paz. Y Roberto Soto. Así que ustedes han anotado en su mente cuál es el orden de preguntas en, que, en el que vamos a llevar a cabo este bloque de inquietudes. Recibimos su pregunta con nombre propio para quién. Muchas gracias para el ingeniero Aldo Herrera. Habla acerca de implementar las ciclovías en Quetzaltenango. Tenemos unas calles que apenas llegan a cuatro metros de ancho. Entonces, nos, me gustaría saber cómo es que va a implementar. Una, un plan de ciclovías en toda la ciudad cuando tenemos un desorden vial completamente, ahorita tenemos eh, un problema pero tremendo de tráfico, ¿cómo es que piensa ustedes congestionar? ¿Cómo es que piensa darle la, esta viabilidad a las ciclovías, por favor? Gracias. Eh, pues la bici no es para todos, la bici es para quienes eh, la disfrutan. Eh, las que la usan como deporte y nuestra principal propuesta de movilidad no es que todos andemos en bici, sino lo que nuestra principal propuesta de movilidad es reformar el tema del transporte público. Y si andamos en transporte público, pero imagínese usted qué calidad de transporte público necesitaría usted para que usted lo usara, y ese es el transporte que nosotros queremos aspirar, algo que sea de excelente calidad y un ejemplo para la región y luego cuando ya usemos el transporte público, más del 70% de las personas podemos alternarlo con la bicicleta, podemos irnos en bici a una estación, podemos empezar a irnos a bici al trabajo, eh, y eso nos va a hacer personas más saludables, nos va a hacer eh, personas eh, más deportistas, y yo creo que eh, hay muchas ciudades que están empezando a, a empujar para que caminemos más y andemos más en bicicleta. Muchas gracias. Le vamos a dar el espacio para la pregunta de Patrick Gramajo. Sí, muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta al señor Armando Paniagua, ¿cómo va el avance del amparo que usted prometió en el Valle de Palajunog y que iba a suspenderse antes de las y que iba a suspender el POT antes de la elección? Quisiera saber cómo va el, pot, el, el el amparo que interpuso, el número de proceso, en qué juzgado está, en qué instancia está y por qué no se ha suspendido como lo fue a prometer. Bueno, eh, usted también lo fue a prometer. <laughs> eh, entonces, esto eh, tiene, está en las... Usted es abogado, sabe a dónde van los amparos. El amparo ya fue interpuesto en el mes de marzo. Eh, usted es abogado, sabe que esto lleva a un proceso. Eh, nosotros no podemos tener todavía información de lo que se está haciendo. Lo único que tenemos conocimiento es que se le fijaron... 48 horas a la municipalidad de Quetzaltenango para que ellos se pronunciaron eh, presentaron cerca de 900 folios eh, de los cuales pues lógicamente tendrá que tener una revisión eh, exhaustiva no sé eso es una cuestión de la de la sala de apelaciones que pues eh, creo que como abogado usted podrá saber a dónde dirigirse y con mucho gusto pues ahí podrá tener usted la la información sobre eso Muchísimas gracias. Eh, ¿Sigue en el orden? Sí, mi pregunta es eh, básicamente para el eh, licenciado René eh, Tucuch. Solamente preguntarle eh, cuál es su experiencia municipal, básicamente eso. Mi, mi experiencia municipal, yo nunca he manejado fondos públicos, mi experiencia realmente se basa en el servicio a la población de Quetzaltenango, más allá de que yo nunca he sido alcalde ni concejal. Mi experiencia municipal se basa justamente en la observación desde lo, como lo hacen todos los ciudadanos de Quetzaltenango. Yo creo que soy un ciudadano de a pie que ha usado transporte público. Soy un ciudadano de a pie que comprende el tema de las inundaciones porque me ha tocado estar ahí. Soy un ciudadano que ha tenido la oportunidad de observar a todos los que han tenido esa oportunidad de servir a la población y lo han hecho desde, el, desde la mala gestión hasta la gravedad de hundir a la ciudad en donde hoy está. Yo creo que soy el ciudadano correcto para observar lo que la ciudad está sufriendo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Sigue en el orden de las preguntas, por favor. Muchísimas gracias. Eh, mi pregunta va dirigida a, al, al licenciado Aldo Herrera de SBX. Pues somos como que compañeros en el tema, los, somos los dos únicos comités cívicos que estamos pretendiendo eh, salir del esquema tradicional político y darle a la ciudad de Quetzaltenango un, una situación más fresca, más renovada. Eh, eh, por, al, por alusiones anteriores en los diferentes foros me llama la atención... Eh, la situación de que Aldo menciona el tema de ética y el tema de corrupción, pero deja por un lado lo que es la situación eminentemente técnica y profesional para resolver los problemas de infraestructura de la ciudad. En este caso, cómo pretende solucionarlos si no cuenta con las personas adecuadas para y con la experiencia para resolverlo. Si piensa utilizar asesores, sabiendo que los asesores son sumamente caros, el gobierno actual se gasta más de cuatro millones en asesores, pues yo creo que eso también afecta a la economía municipal. Y con situaciones de fomentar bibliotecas, creo que no se alivian los verdaderos problemas de una ciudad como su vialidad, su tema eléctrico, inundaciones y otras más. Gracias. Responde el candidato de Sbx. No. Muchas gracias por la pregunta. Pues eh, en lo particular, eh, yo estudié, yo soy abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Estudié urbanismo, que es una ciencia distinta a la ingeniería, ¿verdad? Porque usted puede tener eh, la capacidad de pavimentar muchas calles, pero no de entender la importancia de los parques urbanos o del transporte público o de los árboles urbanos. Entonces nuestra planilla también está integrada eh, principalmente por arquitectos. Yo tengo mucha experiencia en temas de infraestructura. Yo a eso me dedico, yo soy un abogado corporativo y, y estamos listos para hacerlo, pero no eh, a veces se dice, bueno, necesitamos ingenieros para construir, pero no se no significa solo temas de construcción, sino es la visión de cómo queremos hacer la ciudad. Una ciudad donde caminamos más en vez de usar el carro, donde usamos el transporte público más en vez de usar el carro. Esas son las ciudades que, que son pujantes en Europa, en Estados Unidos. Ese es el urbanismo de nuestra generación. Gracias, candidato. Siguiente pregunta eh, que le corresponde al candidato de republicano. Ok, eh, mi pregunta va dirigida para el compañero Patrick Gramajo. Eh, eh, le quiero preguntar si usted subsidiaría el transporte tomando en cuenta de que definitivamente por la experiencia le digo de que eh, en términos económicos un subsidio es una pérdida irrecuperable de eficiencia los políticos le llaman pérdida social pero es justamente eso y si usted sabe de que la única manera en que se podría dar y que nos explique porque la única manera en que se podría dar viablemente un, un subsidio es cuando existe ine, ine, inelasticidad tanto en la oferta como en la demanda ya le está dando la respuesta el candidato. Sí, ya me, res eh, ya eh, me respondió. No, le estoy diciendo esto porque he escuchado de que usted está de acuerdo. o sea, si lo sabe, por qué lo propone? sí, miren. el subsidio no es malo porque por eso existe dentro del ámbito jurídico, y legal y administrativo, pues una, dos... Lo que tenemos que hacer con el transporte público es actualizar el reglamento del 87. Tenemos que mejorar el transporte público para que así los transportistas también pues, estén cómodos trabajando con un transporte público renovado. Lo que yo voy a hacer es hacer un transporte público municipal. Vamos a adquirir cinco eh, buses eléctricos con energía solar. Cada bus cuesta alrededor de 190 mil quetzales. El 12. Ya traemos un bus que se están utilizando en Santa Catarina Pinula con el alcalde Sebastián Ciero, que es candidato nuestro también de la coalición Valor Unionista. Entonces, yo quiero enfocarme más en el ámbito del servicio de lo que necesita la gente. Entonces, vamos a trabajar los temas y con mucho gusto, no pues. No una dice que no es... eh, la gracias, candidato. Que... Estás está haciendo la repregunta y el, el, el espacio es para una pregunta. Siguiente pregunta, por favor. ¿A quién le corresponde la pregunta? Adelante. Eh, al señor Patrick Gramajo. Si usted llegara a la municipalidad, ¿aceptaría que uno de sus empleados tuviera dos puestos en uno? Porque tengo entendido de que usted tiene un cargo de asesor en el Congreso de la República y otro en Villanueva. Eh, pues para alguien creo que no es muy correcto eso, y máxime en Villanueva, que el asesor lo que ha hecho es que solo se hundan las calles. No sé cuál es su respuesta si usted llegara a ser alcalde. Muchas gracias Armando. Son patadas de abogado. Quiero comentarles que la Contraloría General de Cuentas, a través de un manual de procedimientos, admite que un profesional preste servicios hasta en cuatro instituciones al mismo tiempo, siempre y cuando los, regla los regímenes sean bajo un 029 y dentro de los contratos no estén bajo ningún tipo de horario. Entonces, una persona no puede tener dos puede tener cuatro según los reglamentos de Contraloría General de Cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le cedemos la pregunta al candidato de SBX. Yo tengo una pregunta para Eric Nufio, eh, que es, eh, ¿a qué ciudad quisiera usted eh, que se pareciera a Shell en el futuro? Bueno, muchas gracias. Eh, lógicamente hay muchas ciudades a las que uno pretendería que la ciudad a la que tanto ama se parezca. Claro, tenemos que comenzar indicando que Quetzaltenango tiene una idiosincrasia, tiene una historia, tiene una forma de ser y eso no hay que perderlo. Por eso es que nosotros decimos una ciudad moderna con identidad. Sin embargo, hay una ciudad que llama poderosamente la atención porque sus condiciones topográficas son muy parecidas a Quetzaltenango, como lo es la Ciudad de México. México está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, Quetzaltenango está a 2.333.33 33 metros. La topografía es muy similar, encerrada entre montañas, y sin embargo se considera que es una de las ciudades más grandes del mundo, con metro, con una excelente movilidad. Yo creo que por ahí podríamos ir fijando nuestra visión para tener una ciudad... Más desarrollada. Muchas gracias, candidatos. Le damos el espacio para los que tienen pendientes de hacer su pregunta y dirigirla a los presentes. Por favor, candidata María Paz. Sí, yo quiero preguntarle al ingeniero Roberto Soto. Él, como ya tuvo la experiencia de estar en la municipalidad, ¿cuál cree usted que es el problema real que tienen los sindicatos? Eh, sí, la verdad, el problema real es que se ha perdido el. El sentido por el que se surgen los sindicatos en Guatemala, que era el proteger las condiciones dignas de trabajo de los empleados, hoy ellos protegen estructuras corruptas. ¿Y por qué ese cambio? Pues porque se les ha dado rienda suelta y no ha habido autoridad que los venga a ordenar y a evitar que eso siga incrementándose. Es más, podemos ver que eh, se tiene planteado, o posiblemente vaya a pasar, que vayan a trasladar varios empleados. Están hoy contratados en 029 al renglón 011, y esto viene a ser de lo peor que puede haber porque al otro día se van a sindicalizar y lo que están haciendo es fortalecer ese sindicato y no, pues, empezar a, a hacerlo cumplir en realidad sus objetivos iniciales. Muchas gracias. Justamente queda el balón de su lado para hacer la pregunta, eh, indicando a quién se la realiza el candidato Roberto Soto. Eh, gracias. Sí, yo en realidad pues eh, quiero manejar un poquito más preguntas técnicas de capacidad y pues no me gusta dirigirlas, pero me toca. Y como me la dijeron a mí, se la voy a dirigir de regreso. Eh, Lick, pues eh, solo quisiera saber que nos comente el, el fundamento del artículo 53 del Código Municipal, por favor. Pregunta a la licenciada María Paz. Yo quisiera saber qué concretamente él quiere que yo le exponga o le explique sobre ese artículo. ¿A qué se refiere el artículo? Bueno, porque mira, aquí no estamos en una clase, ¿verdad? Usted tuvo la oportunidad de estar en la en la municipalidad, yo no soy todóloga y lo quiero decir honestamente, soy administradora de empresas y lógicamente sé coordinar y sé administrar. Pero no tengo en mente todos los artículos, de repente ni los abogados lo tienen, ¿verdad? Entonces, sinceramente, quisiera que usted me dijera por qué hace la pregunta. Lógicamente, pues usted lo sabe porque ha estado ahí y que bueno, lo voy a revisar y se lo voy a responder en su momento porque creo que debería de tener un interés para responderla, pero no soy todóloga, no soy abogada, pero estoy con las buenas intenciones de ver todos los reglamentos que no los tengo en mi mente ahorita. Muchísimas gracias. Gracias candidatos. Queremos agradecerles por ese eh, espíritu de colaborar, por ese espíritu de participar y de despertar este debate por la alcaldía de Quetzaltenango. Vamos a ir a un espacio, a una sección ya de las últimas para este debate final que agradecemos su sintonía a través de los medios. Digitales, la voz de Shela y la voz de Guate. Queremos decirles que ustedes, vecinos, saben que uno de los monstruos que más creció en los últimos cuatro años en Quetzaltenango es el monstruo de la burocracia. Hay licencias que nunca se autorizaron, hay licencias de construcción que siguen en los archivos durmiendo el sueño eterno. También están las larguísimas filas de ciudadanos queriendo pagar un servicio. Queriendo pagar el recibo único, y esto ha generado malestar. Y ustedes se lo han dicho a la voz de Shela. Así que ahora que tenemos con nosotros a los aspirantes a la alcaldía de Quetzaltenango, y son quienes mayor posibilidad tienen de llegar al Palacio de Piedra a cambiar este monstruo de la burocracia, le vamos a preguntar a cada candidato cuál es su política para agilizar estos temas. Comenzamos con el candidato, el doctor. Eh, Nufio, que nos comente cuál es su política para agilizar. Eric Nufio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lógicamente todo este tema se relaciona con aspectos laborales dentro de la municipalidad. Entendemos que los trabajadores tienen derechos, pero hay una parte que a veces al mismo trabajador no le gusta y es la situación de que también tiene obligaciones. Y muchas veces esas obligaciones se han dejado de lado y ahí entra entonces el tema de la corrupción que ya ha sido tratado anteriormente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos entonces para evitar esta situación? Simple y sencillamente hacerle entender al trabajador, aunque existan sindicatos dentro de la municipalidad, que el trabajador tiene derechos, pero también tiene obligaciones de cumplir. Y si no las cumple, hay consecuencias jurídicas. Que están establecidas en el Código de Trabajo y que simple y sencillamente se trata de aplicar esa normativa jurídica. Hay procedimientos para poder despedir a un trabajador que no está cumpliendo con sus respectivas funciones y eso es ejemplificativo. Muchas gracias. Gracias, candidato doctor Eric Nufio. Ahora le cedemos la palabra al candidato René Tucuch para que nos responda a su política de agilizar los servicios que ofrece la municipalidad. Definitivamente, la innovación es la clave. Nosotros consideramos de que el software de control debe existir en todas las áreas y en todas las empresas municipales. Solamente a través de software y de la utilización de la web de manera adecuada, vamos a poder conseguir tres cosas. El primero, el control. El segundo, la seguridad de los datos. Pero la más importante fue lo que conseguimos, por ejemplo, cuando nos cayó la pandemia a nivel global. Conseguimos que todo el mundo estuviera conectado y en observación. Eso sería genial, por ejemplo, en un trámite de licencia de construcción, que el ciudadano pudiera observar realmente cuánto cuesta y que los supervisores no tuvieran que estarle presionando para ver cómo va su trámite, sino ellos lo pudieran controlar a través de la web. Gracias. Vamos a los extremos de las mesas. Armando Paniagua, por favor, ¿cuál sería su política para agilizar los servicios? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar por dignificar al trabajador. El problema es que la municipalidad de es Saltenango tiene uno de los salarios más bajos que hay. Llegan los eh, empleados de confianza del nuevo alcalde y ellos se eh, recetan cantidades grandes de dinero. Eso lógicamente desmotiva a cualquier empleado. Yo ayer me reuní con un grupo de trabajadores de, de extracción de basura y me decían cómo es posible que Acaban de llegar los amigos del alcalde que son los que están haciéndole su campaña y ganan, tienen salarios de 12 mil quetzales cuando nosotros apenas ganamos el mínimo. Luego, definitivamente, hacer un ajuste salarial, pero también velar porque ellos cumplan con el compromiso de hacer un trabajo. Estoy de acuerdo con que exista un sindicato que es el que, el que vela por el bienestar del trabajador pero el trabajador tiene que estar consciente de que también tiene sus obligaciones. trabajador que no cumpla tiene que ser despedido. muchas gracias. candidato ahora vamos al otro extremo. Eh, aldo herrera, por favor. nosotros tenemos la política de un gobierno abierto y digital. Eh, uno debería de poder obtener una solvencia municipal, pagar su boleto de ornato, imprimir su recibo y pagarlo en cualquier banco eh, de una manera digital. Y también de forma física, pero eh, eh, también enfocándose en máquinas que faciliten esto y que no todo tenga que pasar por medio de un burócrata. El tema de los trámites eh, municipales, yo he realizado trámites municipales y el tema es la corrupción. Siempre se obstaculiza un trámite para obtener alguna ganancia ilegal. Y si tenemos un alcalde que es corrupto, eh, los empleados municipales van a creer que ellos lo pueden ser también. Entonces es importante el liderazgo ético dentro de la municipalidad y también si un ciudadano tiene un problema en una inversión que pueda acudir al alcalde. Nos convienen las inversiones, nos conviene facilitar estos procesos. Muchas gracias. Vamos ahora al centro de las mesas y vamos a escuchar al candidato Roberto Soto, por favor. Gracias, sí, como lo mencioné hace un ratito, pues el quitarle la discrecionalidad al empleo municipal hace, hace más ágil todo este tipo de trámites. Del lado del usuario tenemos que tener claridad en la cantidad de requisitos que hay que cumplir y el proceso que se debe de seguir de manera clara y puntual, tanto en redes sociales como en información ahí a nivel presencial en la municipalidad. Y de la manera interna en el aparato municipal, ese, el aterrizar un software administrativo con procesos claros, con procesos eficientes en los manuales, con reglamento actualizado y con... El debido software que va a administrar los tiempos y, y la calidad del servidor público en base al, al, al seguimiento que ellos deben de darle a cada uno de los expedientes. Pero principalmente quitar de las manos del empleado municipal la discrecionalidad de darle trámite o no a un proceso administrativo. Muchas gracias, candidato. Ahora escuchamos al ingeniero Eric Tijerino. Bueno, acabamos de, estamos sufriendo actualmente el desorden a través de una inversión de siete, ocho, nueve millones, me parece, por la contratación de una empresa totalmente fuera de lo que es el ámbito de poder tecnificar la data en la base de datos para lo que es la actualización de los recibos de pago de energía eléctrica. Realmente eh, yo desde que los vi, cuando los anunciaron, el léxico técnico uno lo identifica y esta gente no lo tenía. Por lo tanto, han de haber contratado a alguien que no podía y eso es un tema de corrupción. Pero eh, los temas eh, para poder agilizar sumamente importantes son utilizar sistemas tecnológicos en la lectura de consumo y facturación. Por ejemplo, contadoras inteligentes, eh, medidores de flujo en el tema de agua y electricidad y luego eh, sistemas de pago en línea. Con toda la banca nacional, no tiene por qué, no tenemos por qué estar solo con un banco. Pueden estar tres, cuatro, cinco bancos los que puedan prestar el servicio. Y luego los trámites, los trámites municipales como licencias y otras situaciones similares, con lo queremos solucionar con las cabinas inteligentes de servicio al público. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la candidata eh, licenciada María Paz. Nuestra política es desconcentración y descentralización de todos los servicios municipales. Y con ello, en nuestro plan de trabajo, ustedes van a encontrar la automatización de todos los servicios municipales, así como también capacitación y formación para todos los que trabajan en la municipalidad para que presten servicios eficientes a toda nuestra población. Es triste ver cómo hasta el día de hoy tenemos que hacer colas para hacer los pagos cuando ese es un ingreso que beneficia a la municipalidad. Así que tenemos que ser eficientes y eficaces y consideramos nosotros que tenemos que aprovechar en estos momentos la tecnología. Qué triste es que todavía estemos en trámites burocráticos y que no estemos nosotros automatizando los procesos y prestándole un buen servicio a nuestra sociedad quetzalteca que se lo merece. Muchas gracias, candidata. Ahora escuchamos al licenciado Patrick Gramajo. Muchas gracias. Es que importante mencionar de que en este momento en la municipalidad no hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces. Yo quiero hacer un nuevo pacto colectivo de la mano de los sindicatos para implementar dos aspectos. La carrera municipalista, para que motivemos al trabajador que quiere ser 011. La segunda es crear un manual de procesos y procedimientos para que les pongamos plazos específicos a cada trámite en la municipalidad de Quetzaltenango. Y la tercera. Vamos a implementar la ventanilla electrónica municipal. La ventanilla electrónica municipal nos va a servir para facilitar los procedimientos, pagos en línea desde un teléfono, desde una computadora, para que tengamos un acceso más inmediato y más rápido y transparente y evitar con la burocracia y con la corrupción. Lo importante es que también, si no queremos pagar desde un teléfono, podemos descargar, imprimir y poder acceder a cualquier banco del sistema. Eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, candidatos. Estamos llegando a la penúltima intervención de cada uno de los presentes en este debate final. Eh... Cuando se lanzó el anuncio público de la realización de este evento, se, se comunicaron muchos seguidores, pero especialmente se comunicaron los vecinos de la 12 Avenida de la zona 3 de Quetzaltenango por el abandono de las obras. Son los vecinos que han cerrado negocios en este sector, así que le vamos a preguntar a los candidatos qué le dirían a ese vecino que ha cerrado negocios. ¿Qué le dirían a ese vecino que se ha enfermado por las obras abandonadas que colindan al aeropuerto de Quetzaltenango? ¿Qué le diría a los vecinos que tienen interrumpido su servicio básico frente al hospital Rodolfo Robles? Entonces, ellos los quieren escuchar y vamos a comenzar en mi extremo izquierdo hacia la derecha, para lo cual, atentos a lo que ellos tienen para decirles. Comenzamos con el candidato de SBX. En primer lugar, les diría que no voten por Juan Fernando López, porque continúa el sistema de contrataciones basados en la corrupción y eso lo que genera es que los Quetzaltecos no van a recibir la calidad que merecen. Si uno decide quién ejecuta los proyectos y se queda con una parte, sufre el proyecto, sufre su valor técnico, sufre el tiempo en que se ejecuta y al final sufren los Quetzaltecos. Los negocios, las viviendas, mucha gente ha sufrido por esta cultura de la corrupción. La crisis en Guatemala no es una crisis técnica. Planes, ingenieros, profesionales existen. Lo que no existe es ética en los políticos. Los políticos se han vendido y por eso ya nadie cree en la política. Y por eso con SDX estamos participando para transformar la manera que se hace política. Gracias, candidato Aldo Herrera. Ahora le damos el espacio a la candidata de Vamos. Es lamentable lo que está pasando en nuestro bello municipio. Es por ello que nosotros tenemos que participar y votar y elegir a la persona que nosotros consideramos, que es la persona que va a responder, pero que tiene el conocimiento y la experiencia para poder viabilizar todas estas obras. Lógicamente es evidente el desastre que está viviendo nuestro veo municipio, porque no hay planeación estratégica, porque no hay compromisos, solamente se asume y se dicen cosas sin tener clara y concretamente cómo se va a realizar. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos al equipo de trabajo, tenemos la experiencia, hemos administrado y sabemos realmente la necesidad y la realidad de nuestro veo municipio. Es por ello que yo le digo a los vecinos que tengan paciencia, porque a partir del 2024 nosotros vamos a resolver este problema con la familia. Vamos. Muchas gracias, eh, candidata María Paz. Ahora le damos el espacio al el candidato del partido republicano. Estimado vecino que hoy está sufriendo, pues estas toda esta situación que bien comentaban al momento de hacer la pregunta. Tristemente esto nos ha pasado. Porque la política en las últimas décadas se ha tratado de eso, de elegir candidatos que vienen a regalar dinero, que vienen a hacer campañas dando mucho dinero y tristemente cuando están ahí el interés no es el ciudadano, es recuperar todo ese dinero invertido a través de regalar cosas. Usted tiene hoy la oportunidad de renovar la política en nuestra ciudad. El Partido Republicano es la única opción que realmente puede cambiar este sistema que por años nos ha hundido en lo que hoy estamos. Por eso le invito a no votar más por aquellos que se cambian camisola cada cuatro años, sino votar por personas transparentes y con voluntad política. Gracias. Muchísimas gracias, eh, candidato René Tucucho. Ahora le damos el espacio al candidato del Partido Creo. Gracias, estimados vecinos. Lamentable lo que está sucediendo y el tiempo que los tienen a ustedes ahí incapacitados de poder movilizarse tranquilamente y de poder tener una actividad normal en sus vecindarios. Ya conocemos ambos proyectos y les pedimos únicamente que esperemos. Ya solo faltan 17 días. A partir del 27 de junio vamos a alquilar una vivienda y ahí va a ser la municipalidad entrante. Vamos a iniciar con todo el equipo electo, aunque todavía no nombrado, con las llamadas auditorías sociales con carácter de autoridades entrantes. Y lo que reflejen estas auditorías sociales, no solo de sus dos proyectos, sino de varios proyectos, porque ahí también han llegado varias denuncias de otros proyectos anómalos, lo que reflejen estas auditorías las haremos eh, con la respectiva denuncia en donde corresponda para hacer valer justicia en cuanto a los recursos mal invertidos en Quetzaltenango. Además de eso, pues como ingeniero civil podría brindarles la asesoría adecuada para poder resolver esto lo más pronto posible. Gracias eh, al candidato Roberto Soto. Ahora le pedimos eh, que se dirija a los vecinos. Eric Tijerino. Bueno, lamentable lo que están viviendo nuestros vecinos eh, al final de la 12 Avenida, a la altura o más adelante de lo que es la Colonia del Rosario. Bueno, eh, en primer lugar... Tenemos que ser más responsables a la hora de elegir a nuestras autoridades. Yo le, eh, realmente quiero recomendarles que no vuelvan a votar ni a elegir a un ingeniero diésel, le llamamos nosotros, dice él que es ingeniero, pero realmente no lo es, porque de ahí vienen estas situaciones que realmente se salen de control. En Porchela eh, estamos sumamente profesionalidad, profesionalizados en, en lo que es la ingeniería. Y pues estas cosas no se van a dar porque vamos a planificar y a ejecutar adecuadamente. Así que eh, de aquí en adelante, si persiste la situación, que no puede durar mucho porque están en riesgo las viviendas, pero si así fuese, en el momento en que nosotros estemos gobernando, pues vamos a darles prioridad y poder terminar de ejecutar adecuadamente todas esas obras inconclusas que irresponsablemente el gobierno actual ha dejado a medias. Gracias al, quien, al candidato del de comité por Shela. Ahora le corresponde al candidato de eh, el partido Mi Familia, Eric Nufio. Sí, muchas gracias. El tema de la 12 Avenida o final de la 12 Avenida es solo un ejemplo porque hay otras calles que están en la misma situación. Sin embargo, ese tema de la 12 Avenida lo conozco perfectamente en virtud que resido en la zona 6 de esta ciudad de Quetzaltenango, en las inmediaciones del Centro Regional de Justicia. Y ese era un paso obligatorio para poder llegar a mi residencia. Lamentable todo lo que está pasando. Primero, hay que utilizar el derecho de petición. Hay que exigirle a las autoridades porque debemos entender que el funcionario público, que el empleado público son servidores del pueblo y no de partido político alguno, en primer lugar. Y en segundo lugar, un mensaje de ánimo. Ya falta poco para que finalice el tiempo de este gobierno municipal. Cuando nosotros estemos en la municipalidad gobernando de la mano con ustedes, vamos a crear eso que tanto anhelamos, una ciudad moderna con identidad. Muchas gracias al candidato, ahora le damos el espacio al candidato Patrick Gramajo. Muchas gracias. Lamentablemente el proyecto de la 12 de Avenida, tengo los documentos, solo lleva el 13% de avance, es decir, que va para largo y este gobierno anda coaccionando, ya denuncié penalmente a Juan Fernando López por el delito de coacción al elector y esperamos que pues eh, hagan las cosas necesarias para poderlo cambiar. Si no, yo el 27 empiezo a hacer las, las acciones legales, pero con los negocios que se han cerrado a causa de estos inconvenientes de este gobierno incompetente, vamos a crear la Agencia Municipal de Desarrollo Local. Para que a través de esta agencia nosotros podamos reactivar la economía en esos sectores que han sido perjudicados, vamos a hacer gestiones a través de la alianza público-privada, que es importante, la cooperación técnica también. Tuve la oportunidad de reunirme con Quintero Calle, el actual alcalde de Medellín, y para reactivar negocios locales, pues hemos ido enfocando algunas rutas de trabajo, que entonces yo le digo a los vecinos que cerraron sus negocios, que esperemos, el 15 de enero yo llego a ser el próximo alcalde y vamos a hacer a que sus proyectos y sus negocios se reactiven. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Ahora le damos el espacio al candidato de la UNE, Armando Paniagua. Bueno, nosotros no vamos a esperar hasta el 15 de enero del próximo año. Con la bendición de Dios y el apoyo de la población, el 26 de junio, nosotros vamos a estar resolviendo este problema. Aquí yo creo que una iniciativa de los que estamos hoy acá en esta sala sería hacer un pronunciamiento general donde exhortemos, o mejor dicho, exijamos al alcalde que cumpla con este compromiso. Él el dinero no tiene, él ya se acabó el dinero, ya lo invirtió en las megabayas que ha estado poniendo, pero creo que por lo menos deberíamos dejar esta noche sentado un precedente donde por primera vez nos caigamos o no nos caigamos bien los candidatos, deberíamos de firmar un documento abierto al pueblo de Casaltenango donde nos solidarizamos con estas personas y le exijamos al alcalde que termine la obra. Si no, pues están los recursos del Fondo Social, del FODES, o de otras entidades a las que podemos acudir, porque nuestros vecinos no se pueden quedar ahí. Este alcalde no va a terminar la obra. Y Máxime, si pierde, olvídese, el primero que se va a perder es él, va a ser él. Gracias, candidato. Vamos, vamos a, al cierre de esta actividad. Muchísimas gracias, estamos muy contentos. En tiempo real les voy a comentar los datos estadísticos de esta actividad. mil 26.500 reproducciones ha tenido el debate final en la voz de Shela y la voz de Guate. Actualmente tiene mil 12.463 comentarios este evento. Estamos muy agradecidos con ustedes por su preferencia, por prestarnos atención, porque de eso se trata. Para poder exigir, tenemos que participar. Y la política también es eminentemente ciudadana. Así que muchísimas gracias por el privilegio que nos dan de ingresar a sus hogares, a su trabajo o donde quiera que se encuentren, queridos ciudadanos de Quetzaltenango. Gracias. Vamos a hacer el cierre de este debate final de una manera importante. De, aparte de las palabras de despedida de cada candidato que nos digan por qué ellos van a ganar, tienen la certeza a todos que van a ganar las elecciones este próximo 25 de junio del 2023 a 17 días de que esto se lleve a cabo. Así que en nombre de toda nuestra audiencia queremos agradecerle a los candidatos que han aceptado esta invitación y como dijimos al principio, están acá porque han provocado, han generado la mayor interacción en el mundo digital donde hoy se discute todo lo que tiene que ver con política, porque actualmente la vida es digital. Así que gracias a ustedes. Vamos a recibir las palabras de despedida de cada uno de los candidatos y que nos digan por qué van a ganar para poder tener el cierre de esta actividad. Y luego, antes de que se vayan, quédense. Tenemos una invitación especial para todos ustedes, de qué manera van a participar y van a hacer eh, el cierre también como eh, audiencia y como ciudadanía de este debate final. Gracias, ahora vamos a comenzar en el otro extremo. Hemos dado los espacios con equidad de tiempo y, por supuesto, de intervención de cada uno de los candidatos. Así que eh, sus palabras de despedida y que nos digan por qué van a ganar con el cronómetro en la pantalla digital. El candidato Armando Paniagua, por favor. Muchas gracias, creo que la población está consciente, se necesita en estos momentos una persona que tenga experiencia, conocimiento. Que haya recorrido los diferentes ministerios, que haya hecho obra porque Saltenango. Fácil es venir a prometer y a ofrecer. Lo único es que cuando se ha cumplido. Hemos, tenemos obras a la vista, tenemos mucho trabajo ya realizado, tenemos la capacidad para seguir gestionando que Saltenango necesita que se toquen las puertas de los ministerios, de los pueblos amigos, de las embajadas, que Saltenango no va a salir solo a. De, 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 lo que del poco presupuesto que tiene, creemos que que Satenango se ha dado cuenta de la obra que hemos hecho durante muchos años, no solo como diputados, sino que como empresarios, y esto creo que es lo que cuenta mucho en una persona. Decirles que para nosotros es muy importante estar en la unidad nacional de la esperanza y que recuerden que Armando Paniagua es orden y transformación. Muchas gracias, candidato de la UNE. De esta manera se despide. Ahora le damos el espacio de despedida y que nos diga por qué va a ganar Patrick Gramajo. Sí, muchas gracias. Yo voy a ganar la alcaldía porque he apelado a la conciencia de cada uno de los vecinos. Hemos tocado puertas, hemos hecho conciencia que las cosas pueden cambiar si no seguimos apoyando a los mismos que están o a los que quieren regresar. Queremos realmente pues decirle a cada uno de esos vecinos que también pues nos den esa oportunidad de trabajar con honestidad, con voluntad, con capacidad y que así también, no solo con la misma capacidad, sino ser temerosos de Dios, que creo que es uno de los principios más fundamentales para poder hacer las cosas con buena fe. Y por lo tanto, vamos a ganar porque hemos tocado conciencias de nuestros vecinos. Agradezco por su atención y les pido que este 25 de junio votemos por el Partido Valor y por El Sol, el Partido Unionista, y me dejen trabajarles en los próximos cuatro años. Muchas gracias por su atención. Gracias, candidato del Partido Valor Unionista. Ahora le damos la palabra para que se despida y para que nos diga por qué va a ganar Eric Nufio. De antemano, muchas gracias por la invitación. Voy a ganar la elección para la alcaldía de Quetzaltenango. En primer lugar, porque hemos hecho una campaña política diferente que le ha gustado mucho al ciudadano quetzalteco, sin utilizar un solo poste en la ciudad. No provocando contaminación visual, hemos estado recorriendo las calles con un trato personalizado. Segundo, porque soy quetzalteco de nacimiento y de corazón y he vivido toda mi vida en Quetzaltenango, conozco mi municipio, conozco mi ciudad a la que amo profundamente. Tercero, porque tengo el conocimiento y tengo la experiencia en ámbitos municipales. Por ello, de antemano, les agradezco su apoyo y hagamos de Quetzaltenango una ciudad moderna con identidad. Muchísimas gracias, candidato del partido Mi Familia. Ahora le damos el espacio para que se despida y que nos cuente por qué va a ganar el candidato del comité por Shela. Bueno, eh, me despido. Gracias por habernos seguido durante estas dos horas, me parece, de programa sumamente interesante. Eh, en Porchela realmente eh, el profesionalismo es una de las situaciones más importantes, nuestro primer pilar filosófico, pero que no solo es de nombre, sino que realmente lo representamos. Comenzamos a trabajar con mesas técnicas, contamos con los ingenieros, arquitectos, economistas, financiistas, para poder desarrollar y poner al día la ciudad de Quetzaltenango, que lamentablemente durante sus últimos gobiernos no eh, ha tenido esa respuesta y cada vez nos hemos ido rezagando del desarrollo. Con un equipo profesional dirigido con alguien con suma experiencia, porque tengo la experiencia para planificar, diseñar y ejecutar megaproyectos, los cuales necesita Quetzaltenango para ponerse al día, sin necesidad de contratar asesores, sino que ya tenemos ese nivel de expertise y eficacia dentro de nuestras filas, pues se nos facilitará poderlo hacer de una forma eficiente y eficaz para nuestro pueblo de Quetzaltenango. Feliz noche. Muchas gracias, candidato Eric Tijerino, Ahora le damos el espacio al candidato del de partido Creo. Quetzaltenango es el que va a ganar en esta ocasión. El partido Creo presenta un candidato honesto, un candidato con, con preparación académica en ingeniería civil y experiencia en 23 años de carrera, eh, con eh, formación académica en administración pública. Y cuatro años de experiencia como miembro del Honorable Consejo Municipal en el año 2016-2020. Acompañado de un equipo de trabajo, una propuesta de gente multidisciplinaria, gente buena, con principios y valores, y presentando una propuesta de plan de trabajo para de resolver los proyectos, los problemas del municipio de una manera técnica. Así es que Quetzaltenango, ahora es cuando? Si quieres que, de, que Quetzaltenango en realidad resuelva sus problemas. Esta es tu oportunidad. Vota por el partido, creo, en la boleta rosada, casilla número 9. Saludos y bendiciones para todos. Feliz noche. Muchísimas gracias eh, al candidato Roberto Soto. Ahora le damos el espacio al candidato del Partido Republicano. Voy a ganar las elecciones porque el Partido Republicano le va a devolver la grandeza a nuestra hermosa ciudad de Quetzaltenango. Vamos a volver a ser esa tacita de plata que siempre hemos sido, que nos han hundido, pero que lo vamos a recuperar. Porque amo profundamente esta ciudad y porque definitivamente la vamos a modernizar, la vamos a reconstruir. Yo soy René Tukush. Mis amigos me llaman Reno. Renovemos Chela. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias candidato René Tukush. Ahora le damos el espacio para la despedida y que nos diga por qué va a ganar la candidata del partido Vamos. Quiero en primer lugar agradecerle a Dios por darme salud y vida. A la familia Vamos por darme la oportunidad de estar en este proceso. A la voz de Shela y a todos los que nos ven en este momento, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarnos. ¿Por qué María Paz va a ganar la alcaldía? Porque va a ser la primera mujer que va a demostrar que tiene capacidad, que tiene experiencia, pero sobre todo que sé trabajar con transparencia. Dirigí 11 años nuestra BEA Casa de Estudios, el Centro Universitario de Occidente. He sido la primera mujer que dirige esta Casa de Estudios. Y estoy convencida y segura que este 25 de junio voy a ganar la alcaldía porque el pueblo de Quetzaltenango sabe. Que las mujeres también tenemos ese espacio y que tenemos el don de poder servir con transparencia, con justicia y que somos mujeres luchadoras y emprendedoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos a la candidata María Paz. Ahora cerramos este eh, bloque dándole el espacio de agradecimiento y por qué va a ganar el candidato de SBX. SBX va a ganar porque Shela nos conoce, conoce nuestras intenciones. Yo tengo un sueño para Quetzaltenango. Yo sueño con una ciudad famosa por sus parques que le dan calidad de vida a sus familias. Sueño con un transporte público que es conocido en toda la región por su modernidad y tecnología. Sueño que en el futuro Xela tenga aire puro y le pongamos atención a la contaminación que nos va a enfermar si no cambiamos. Sueño con equidad social en donde los niños ricos y los niños pobres reciben la misma educación. Y todos tienen futuro. Yo sueño con una ciudad con servicios tan buenos que atrae inversión y genera empleo. Transformemos la política, transformemos la ciudad, volvamos a creer en Shela. Este 25 de junio voten por sacándole brío a Shela, un movimiento independiente en la papeleta rosada. Saludos. Muchísimas gracias. Con las reacciones ustedes pueden aplaudir, pueden eh, decir gracias a los candidatos y respaldar a los candidatos, también cuestionar a los candidatos. Queremos agradecerles su compañía y su presencia en este debate. Pero antes de irnos, queremos decirles que a partir del cierre de esta actividad comienza una parte importante de este debate final. ¿Quién lo va a calificar? El juez. De esta actividad es el ciudadano quetzalteco. Así que vamos a preguntar quién ganó este debate final por la alcaldía de Quetzaltenango en una encuesta que se activa inmediatamente al finalizar el debate final. Los invitamos a que ustedes emitan su opinión, a que, a que califiquen esta actividad cívica que pretende acercar la propuesta de los candidatos finalistas de los candidatos que mayor interacción han tenido en la ciudadanía de Quetzaltenango. Así que ustedes están cordialmente invitados para calificar quién ganó. 12 horas de vigencia va a tener esta encuesta y cuando tengamos las primeras 12 horas vamos a contarles el resultado de este sondeo, de esta revisión. Así que, señores candidatos, candidata, muchas gracias. Candidatos, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad cívica. Agradecidos también. Con con el público presente que acompañó a cada uno de los candidatos, agradecidos con la producción agradecidos con la audiencia y por supuesto agradecidos con Dios porque Él nos da la oportunidad, Él nos da la gracia y nos permite servir a través de los medios de comunicación. Yo soy César Pérez Méndez y me despido de ustedes desde el Gran Salón Maya del de Hotel Lata Motel de la ciudad de Quetzaltenango. Muchas gracias por atender esta invitación. Que tengan todos una muy feliz noche con permiso.